más importantes en cuanto al mundo del deporte se refiere en Estados Unidos, porque dentro de muy poquitos minutos ya va a tener lugar en Atlanta, en Georgia, la final del Campeonato Nacional Universitario Estadounidense entre Indiana y Maryland. Está todo a punto, el espectáculo está servido y sobre todo en Estados Unidos una gran audiencia para ver de qué son capaces estos jóvenes chicos que en la madrugada del pasado sábado al domingo nos ofrecieron un grandísimo espectáculo en las semifinales. Así que seguro que hoy vamos a ver otro gran espectáculo de la mano de estos jugadores, futuras estrellas, casi todos ellos, de la NBA y del baloncesto europeo. Con nosotros, Antonio Rodríguez, el especialista en baloncesto universitario estadounidense. Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches, Jesús. Bueno, ya preparado, ¿no?, para la fiesta, ¿no? Yo creo que todos estamos preparados ya para una nueva final. Este cuadro que tengo en mis manos, hay 64 universidades, 300 y algo más que tiene la primera división que comenzaron. ¿Una? Que comenzaron allá por el mes de noviembre. Y bueno, Indiana y Maryland, muchas historias de por medio, 40 minutos de verdaderos sueños para ambos equipos. Y veremos qué nos depara esta noche, que será muy, muy intensa de emociones. Desde luego que sí. Decíamos que las semifinales fueron espectaculares. Si te parece, Antonio, empezamos hablando de lo que pasó entre Indiana y Oklahoma. Un partido duro en el que al final, pues la Universidad de Indiana se llevó el gato al agua, eso sí, no sin esfuerzo, ¿no? Por supuesto, porque además Indiana no era el favorito en absoluto. Y además en los rankings de pretemporada, Indiana no estaba en ninguna lista. La de la Associated Press, en ninguna de ellas, en la de los entrenadores, ¿verdad? Entraba, salía entre los 20, 15 mejores, pero nunca las altas cotas de Maryland, que llegó a número 2, por ejemplo. Claro. Sí, es cierto. Bueno, decían que era imposible que pudiera derrotar a Duke. Era imposible que pudiera derrotar a Oklahoma. Estos chicos, estos Hoosiers, están aquí en la final y con todo merecimiento, porque son realmente un equipo. No hay muchas individualidades, lo hemos visto, pero juegan muy bien en bloque. Y por otra parte, pues la Universidad de Maryland, que derrotó a la Universidad de Kansas en un partido, si me apuras, incluso más emocionante que esa primera semifinal, ¿verdad? Porque Maryland iba ganando, además llegó a tener una ventaja de 20 puntos a su favor, faltando 6 minutos para el final del partido, y este aquí que Kansas, de donde no las tenía, llega al marcador y casi se llega a meter en esta gran final, ¿verdad? Sí, señor, además comenzaron a aparecer, porque claro, el año pasado ganaban de 22 puntos a la Universidad de Final Four en la semifinal, ganaban de 20 a la Universidad de Kansas en la segunda mitad, pero una excelente remontada, sobre todo ya lo vimos, de la mano de Aaron Miles, el base freshman, pues se acercó bastante, pero hubo una frase curiosa de Juan Dixon en el momento decisivo, cuando ya faltaban 7 puntos, 8 puntos abajo, se acercó el entrenador Gary Williams de sus casillas, se le dijo: coach, no se preocupe, que este partido le anotó la canasta decisiva. Ya fueron 9 puntos de renta suficientes para que luego Maryland se metiera en esta gran final que vemos esta noche. Me gusta que haya sacado a reducir el nombre de Juan Dixon, porque la auténtica estrella de Maryland y puede ser la estrella de todo este torneo de la NCAA, porque es un jugador extraordinario. Quizá físicamente no sea un portento, es un hombre que lo tiene absolutamente todo. Es un poco fino, flaco quizá. Todavía le faltan unos años para coger fuerza y músculo. Quizá no está hecho físicamente como hombre, pero mentalmente, desde luego, tiene una fuerza y un saber estar fuera de toda la... Y es un hombre que roba balones, que coge rebotes, que tira desde cualquier posición. Y lo más importante, que adquiere ese papel de líder cuando su equipo más lo necesita. Para mí es la auténtica estrella de esta final. Y mi debilidad, me voy a empezar mojando ya, Antonio, si tú me permites. Por supuesto que es la estrella, y para ti, yo creo que para todo el mundo. Juan Dixon es un hombre que lleva 27,4 puntos de media aproximadamente, y ha conseguido en este torneo final 137 puntos, con lo cual quiere decir que está entre los máximos puntos conseguidos por un jugador en la historia, pues, en un torneo de la historia de la NCAA. Está, pues si decimos 137, los máximos son 189 consiguió Glenn Rice en el año 89, cuando consiguió Michigan el título. Me suena ese nombre, Glenn Rice. Señor, y Bill Bradley en el año 65 con 177 puntos.
quiere decir que, bueno, que si hoy consigue otra vez acercarse a la treintena, igualó con 33 puntos su marca, su mejor marca personal el otro día, pues estaría entre los grandes y marcaría nuevamente historia en este torneo de la NCAA. Pues ahí estará Juan Dixon y habrá que pararlo de alguna manera, ¿no? Eso es lo que pensarán los Hoosiers, en donde quien va a tener que afrontar esta difícil tarea, creo yo que va a ser Dame 5, ¿no? No en vano, ya ante otras universidades y jugadores de estas características, pues lo ha hecho muy bien, ¿no? Ante Jason Williams de Duke, creo que lo dejó en 15 puntos, ante Hollis Price de Oklahoma, también lo dejó en los 16 puntos. 5 va a ser el hombre clave en esta defensa sobre esa estrella, ¿no? Sí, señor. Una de las claves, la defensa de Dame 5, y es que además Hollis Price lo vimos totalmente desesperado, anotó 6 puntos, 1 de 11 en tiro, 1 de 7 en lanzamiento de 3. Su única canasta fue triple y 3 tiros libres. Pues será fundamental, y aquí ya estamos viendo, por cierto, las presentaciones. Es que es todo un espectáculo en esta final universitaria. Ahí está Wilcox, un hombre muy importante en el conjunto de Maryland, el pívot de los Terrapins, y por supuesto las bandas musicales, el colorido y absolutamente todo para degustar este espectáculo. Vamos a escuchar en vivo y en directo la presentación de los jugadores de los dos equipos. At forward for Indiana, listed at 6'5 for Junior, from Anacoka, Louisiana, number 32, Kyle Hornsby. At guard for Maryland, listed at 6'3, a senior from Baltimore, Maryland, wearing number 3, Juan Dixon. Guard for Indiana, listed at 6'4", senior from Clarkson, Michigan, number 11, Dane Fite. At guard for Maryland, at 6'3", a junior from Miami Lakes, Florida, number 25, Steve Blake. Introducing the head coaches for Indiana, Mike Davis. Gary Williams. Bien, pues se ha procedido la presentación de los dos equipos. Ahí están los quintetos titulares: Mouton, Wilcox, Baxter, Dixon y Blake por Maryland, Hornsby, Orrell, Jeffries, Five y Coverdale por parte del conjunto de Indiana. Más o menos, Antonio, lo que nos esperábamos, ¿no? Sí, quintetos titulares, al menos los de la Final Four, prácticamente los de toda la temporada. Coverdale decía que estaba algo mejor de su tobillo, realmente mejor que el sábado, realmente es así. Y podemos decir que la Universidad de Indiana, que ha ganado 5 títulos, jamás ha perdido una final. Las cinco participaciones en esta final de la NCAA las ha conseguido todas. Indiana ha ganado 5 títulos nacionales y en este aspecto tan solo es superado por las universidades de UCLA y de Kentucky. UCLA es la que más títulos tiene con 11, la Universidad de California, del estado de California. Ahí están los hombres de Indiana. Este es Jared Jeffries, uno de los hombres importantes de este equipo, pero que en la semifinal no lo hizo nada bien ante Oklahoma, Antonio. Sí, se cargó de faltas, lo vimos todos pronto, pero por suerte para su universidad sí. Se cargó pronto de faltas, porque quien salió fue la estrella posterior, Jeffrey Newton. Newton, con el que nadie contaba, pero el que se encargó de llevar al equipo de Indiana en volandas. Este es Dane Five, un jugador senior de tercer año. Y la estrella. Y la estrella, Juan Dixon. Si este hombre tiene su día, vamos a ver a una estrella ya que nacerá esta noche, ¿no? Pues sí, señor. Ha comenzado el partido, ha comenzado la final del torneo de baloncesto universitario estadounidense. Indiana con la camiseta de color rojo, pantalón también rojo, lanzando el triple cover del balón que no ha entrado. Rebotes para Baxter, para Maryland, que juega totalmente de blanco, pero ha recuperado Maryland por mediación de Coverdale. Ahí se tiene que frenar el balón atrás para Five. Vamos a ver Jeffries lo que hace, no la mete, y falta personal para Mouton.
Tyrone Newton en la lucha por el rebote. Y una de las claves, podemos decir, es el lanzamiento de tres puntos. 8 de 13 consiguieron en la Final Four en semifinales. El primero ya lo ha fallado Tom Coverdale. Y el rebote defensivo y la transición rápida de Maryland serán fundamentales también. Ahí está jugando Jeffries, deja el balón en las manos de Coverdale, el hombre que arrastra una lesión en su tobillo izquierdo, un esguince que se produjo ante la Universidad de Kent State, pero esta noche no le duele absolutamente nada, quiere estar ahí tocando con los dedos, con la yema de los dedos, la gloria de ganar el campeonato nacional universitario estadounidense. Oral lanzando, no mete el balón, el rebote es para Maryland. Ahí está Juan Dixon, se frena con la marca de Five, ya lo sabíamos, el lanzamiento y la canasta de Baxter. Maryland por delante 2-0, Antonio. Como este chico, no seas más físico con él, te puede coser. No lo vimos bien en Final Four porque lo he dicho, dos faltas en los tres minutos, pero te puede coser. Ahora el turno es para los Hoosiers, a punto de perder Hornsby. Ese balón que finalmente es de Coverdale. El pase para el pívot, para Jeffries. Vamos a ver qué hace tocando la pintura. Jeffries, gran movimiento, lanzamiento y canasta. Este es el Jeffries que esperamos. Qué clase, el físico de Baxter y el talento, la categoría de este señor Jared Jeffries. Ahora es Will Cosa que tira desde la línea de tiros libres y la clava. 4-2 Maryland. ¿Cómo ha empezado el partido? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué garra? ¿Y con qué fuerza por parte de uno y otro equipo? Coverdale subiendo el balón, lo ha perdido ante Blake. Vamos a ver qué hace el base de Maryland. Ha intentado jugar con Motton, ha recuperado Coverdale. Coverdale que sube hasta la otra zona. Bueno, podría haber sido falta personal, no lo ha indicado el árbitro. Blake es un correcalles, el partido. Motton, lanzamiento fácil, el balón que no entra, el rebote ha sido para Oral. Ya están los jugadores en la otra cancha, no corren sino vuelan. Sí, el tempo de partido era fundamental también. Indiana aquí lo vemos, quiere frenar un poco porque él es juego media pista. Sin embargo, el ritmo del correcalles, como tú dices, es el que quiere imponer Maryland. Ahora el rebote fue para Baxter, sube la pelota Blake para los Terrapins. Baxter ha perdido ese balón, lo ha recuperado Coverdale. Un 2 contra 2, balón para Oral. ¡Ay, pues no entra! Parecía que ese balón estaba dentro, el rebote finalmente para Blake. El pase largo para Dixon. Se le ha escapado a Baxter y muchas imprecisiones, Antonio, debido a este inicio de partido realmente arrollador, ¿no? Sí, los primeros minutos, el ritmo de Maryland, vemos que tiene estas imprecisiones. Aunque, bueno, como es el ritmo que quiere, ha anotado también canastas. Ha perdido este balón por parte de Lonnie Baxter, que ha sido una falta de concentración. Pero seguirán perseverando en ello. Coverdale jugando con Five. Balón para Jeffries con el staff Wilcox. Ahí llegó la ayuda y pasos. Jeffries. Fue muy buena la ayuda de Juan Dixon. Este es Mike Davis. Veíamos al entrenador de Indiana en su segunda temporada al frente de los Hoosiers. Un hombre que había sido muy criticado, ¿no?, durante toda la temporada, Antonio. Sí, sobre todo la temporada pasada. Uh-huh. Su primera temporada. Wilcox, de espaldas al aro, vamos a ver cuál es su movimiento. Ahí está, lanzamiento, no entra, se lucha por el rebote. Balón finalmente en las manos de Coverdale. Ha amagado el triple. Finalmente, la falta personal de Wilcox. Y la estrategia, como vimos también en la semifinal por parte de Indiana, de momento juego interior. A partir del juego interior ya se irán creando los lanzamientos exteriores, lanzamientos de tres, que es muy probable que si los anota les darán el triunfo. Pero de momento, balones interiores, hemos visto Odell, hemos visto Jeffries. Lo que ocurre es que los porcentajes de suerte de momento no son buenos. 1 de 7 veíamos en el rótulo hace unos momentos. Vamos a ver lo que hace Tenfais. Pasar la pelota a Oral. El balón tocando la pintura. Se lo lleva finalmente Blake. A trancas y barrancas. Ya ha jugado ese balón con Baxter. ¡Dentro! ¿Cómo corre la pista? Es de los pivots que mejor corre la pista. También Wilcox no se queda atrás, pero este señor es tremendo. Coverdale. Ahí penetrando, finalmente ha sacado el balón para Fight. ¡Que lo enchufa! El primer triple del partido, como no está la Indiana. Blake, uno arriba Maryland. El balón de Motton para Dixon, va a llegar la contestación. Ahí está Juan Dixon, el líder. Triple de Five, acto seguido triple de Dixon. Sí señor, y Juan Dixon ya marcando territorio y aprovechando esa pantalla, aprovechando la esquina. Lo vimos también frente a Kansas, anotó algún triple desde esa posición. Oro
ha sacado de la zona a Baxter. El balón finalmente es para Jeffries. Mal lanzamiento, rebote para Blake. A la derecha le queda Moton. Finalmente el balón es para Dixon. Ha seleccionado perfectamente el tiro, sí. Sí, y además estos chicos anotan suspensiones en contragolpes o bajas más rápido en defensa, como más de lo que lo ha hecho en esta jugada, o lo tendrán muy mal. 11-5, ya pintan bastos para los Hoosiers. Lanzamiento triple de Hornsby, que entra, madre mía. Recital de triples, de lanzamientos de media y larga distancia entre Indiana y Maryland. 2-3 en triples Indiana. Blake, el balón para Baxter, espaldas al aro. Ahí está su movimiento, lanza con dificultad el balón que no entra. Rebote Wilcox, no, finalmente rebote para Indiana. Y algo bueno que está haciendo Indiana, rebote defensivo de... El rebote defensivo era brutal, lo vimos en la segunda parte con Kansas. Coverdale pasando ese balón para Hornsby, que se había metido en la zona, y finalmente pasos de Hornsby y otra pérdida. Primer tiempo muerto del partido. Mira Mike Davis, qué sonrisa tiene de mejilla a mejilla, cómo abraza a Hornsby dándole ánimos. Y es que seguramente, bueno, está disfrutando de este inicio de partido realmente arrollador y excitante, Antonio. Sí, sobre todo Mike Davis con esta sonrisa, lo que quería es, como tú decías, más que disfrutar él, que disfruten los jugadores. Uh-huh. Él es un hombre que, aunque sea entrenador, es de segundo año. Él lo dijo después de la final, los entrenadores realmente no somos tan importantes, y es, sobre todo, hay que dejar libertad a los chicos. Y este entrenador sí que deja mucha libertad a sus jugadores. Uh-huh. Y estamos viendo, pues, para quitarse la tensión, pues unas sonrisas y de momento buena confianza. Están consiguiendo dos buenas cosas Indiana: rebote defensivo y de momento lanzamiento de tres. Por otra parte, no están consiguiendo parar las rápidas transiciones de Maryland, porque los porcentajes de tiros en este momento tampoco son tantas. Muchas más está teniendo Indiana. Uh-huh. Que es algo que debe corregir. Bueno, un inicio de partido que nos esperábamos, porque el baloncesto universitario es así y los jugadores pues quieren dar lo máximo de sí mismos, pues nada más comenzar el encuentro. Quizá por eso la sonrisa de Mike Davis, intentando pues tranquilizar a todos. Un Mike Davis que decíamos antes que ha sido un hombre muy criticado en esta temporada, sobre todo en la anterior, cuando tuvo que sustituir en el banquillo de Indiana a un tal Bobby Knight. Y en el otro lado, en el banquillo de Maryland, está la antítesis de Mike Davis, ¿no? Sí, señor. Está un hombre de mal humor, cascarrabias, mayor, que no hace más que echar la bronca a sus jugadores, ¿eh? El señor Williams. Es un hombre de la vieja escuela, es cierto, Jesús. Lo que sí es cierto, que Mike Davis es de los entrenadores, aunque tiene 41 años, pero es de los nuevos. Uh-huh. Las críticas vinieron mucho en parte por la derrota inesperada ante Kent State en primera ronda. Es el entrenador del año pasado, claro, sí, señor, es de, justamente. Uh-huh. Desde el año 89, que fue Steve Fisher con la Universidad de Michigan, no ha habido otro entrenador que desde el camino que cogió hasta el título, bueno, hasta el posible título esta noche, no haya ganado ningún partido en una fase final. El año pasado, como perdió con Kent State su primer partido, jamás había ganado un partido en ese torneo final. Pero chico, la carrera del título de momento es imparable, y bueno, a un posible título, veremos. Veremos, veremos. Volvemos al Georgia Dome en Atlanta, en el estado de Georgia. Con primeros cambios, Tyche Holden lo vemos y Drew Nicholas en pista por parte de Maryland. Ahí está Holden, precisamente uno de los hombres altos de los Terrapins. Uf, ese lanzamiento finalmente era para Baxter, pero Jeffries le ha puesto más garra al asunto. Y Newton en pista también, Jeffrey Newton. Sube el balón a Coverdale. Ahí está jugando Jeffries. Coverdale. Uf. Hombre al suelo. Sí, falta de Holden. Quería pasar por encima de Dame Five ante ese posible corte que veíamos de Jared Jeffries desde el lado débil. Aquí lo vemos. Bueno, Holden se quería cargar a Five ya, ¿no? Lo quería borrar de la pista ya para empezar el partido, para allanar el camino, ¿no? Hacia la victoria. Sí, señor, ya sacar el parque. Es una forma un poquito bruta, ¿no?, de allanar el camino, ¿no? Hombre, no es la más correcta. Este señor, que por cierto, Lonnie Baxter comentaba de la bronca tremenda que les dio en el primer tiempo muerto cuando iban 12-3 o algo así frente a Kansas. Que fue espectacular la bronca. La teníamos que haber grabado, ¿verdad?, y haberla emitido. Para saber lo que es duro.
en el baloncesto universitario. Newton, ahí está el hombre revulsivo en la semifinal ante Oklahoma. Newton, el pívot que es original de esa ciudad de Atlanta, de Georgia, juega ante los suyos, ha recuperado el balón Maryland. Juan Dixon a punto de perderlo, el balón finalmente dio en Hornsby. La posesión para el equipo de los Terrapins. Y vemos el palmarés de Gary Williams, tercera temporada a cargo de Maryland, 9 apariciones consecutivas, segunda Final Four consecutiva. Claro, tenía que tener un nombre como Dixon para llegar a Final Four, Jesús. Sí, porque si no, lo habría visto yo más difícil. El movimiento de Baxter que no ha valido para nada, por ahí está Malcolm en el rebote ofensivo y consiguiendo 2 puntos más para Maryland. 13-8 para los Terrapins. Hornsby se toma su tiempo, el balón en las manos de Five, marcado por Dixon. No hay lugar al lanzamiento. Newton, qué gran asistencia para Jeffries y qué gran tapón de Lonnie Baxter, sí señor. Dixon, la penetración no entra, ha habido falta personal. Estas son las jugadas que pueden animar muchísimo a los jugadores de un equipo. Ese gorro, después sacar la falta personal. Gran tapón en la ayuda, estaba rodeado por tres contrarios y Juan Dixon forzando la máquina, ahí lo veíamos, y forzando una falta allá de Jeffries, que será importante cargar de faltas a este señor. Nuevos cambios, sale Donald Perry, que el freshman que también lo hizo, ¿sí?, en la semifinal, que luego Mike Davis reconoció que él lo sacó para un par de minutos, sobre todo en los momentos finales, pero empezó a hacerlo también, bueno, en 10 puntos en 11 minutos, que al final lo mantuvo en pista. Y AJ Moye, que también lo hizo bien en semifinales. Los dos tiros libres convertidos por Dixon y fíjense cómo llega la presión de Maryland. Pues a punto de recuperar el balón el conjunto de los Terrapins, que ahí ha sorprendido, desde luego, con qué fuerza, con qué mala uva han saltado a la cancha los jugadores de Williams. Y además buena lectura al hombre recién incorporado a la pista. Presión tras 2 contra 1 en la esquina. Jeffries, el balón que no entra, vamos a ver si lo recupera él. No, finalmente lo ha hecho Nicolás. Ahí está Malton, no entra el balón, rebote Baxter, ¡sí! 2 puntos Baxter. Pues esto todo Maryland, sigue la transición rápida y ahora hay rebote ofensivo, 17-8, el marcador lo dice claro. Vamos a ver cómo reacciona la Universidad de Indiana ante estos contratiempos. De momento, el balón es para Newton. Busca el tiro, el balón que no entra, falta personal en ataque de Jeffries en el intento por coger el rebote ofensivo, segunda falta personal de Jeffries, momento importante, Antonio. Sí, porque además Indiana no anota, se cargan de faltas, les quitan los rebotes en ataque. Es de las peores situaciones de partido ahora para estos Hoosiers. Y vemos la cara de Jeffries porque es la segunda y posiblemente tenga que irse al banquillo. Iba a decir la pareja, ¿no? Pero el cuarteto interior que tiene Maryland es fortísimo, ¿eh? Sí. Y supera a los Hoosiers. Balón en las manos de Juan Dixon. Ha tenido que abrir ese balón para Blake, que está muy bien marcado. El balón de Nicolás, lanzamiento de Terés, de Holden, que no ha entrado, pero rebote ofensivo para los Terrapins. Otra oportunidad para Holden. Qué buen movimiento. Five sacando el balón. Y finalmente la pelota es para Indiana. Nicolás pidiendo un poquito de calma, un poquito de precisión. Ahí está Donald Perry. Oye, ha perdido el balón. Vamos a ver la contra. Dixon adentro. Sigue las pérdidas por parte de Indiana. Y esto es no un mal pase, sino una buena recuperación, muy buena por parte de Dixon. 8-19, 11 puntos arriba Maryland. Newton jugando con Nicolás, ojo que puede perder Indiana de nuevo, falta personal de Blake. Sí, pero las manos les puede dar la victoria a Maryland, entre otras muchas cosas, entre otros de los muchos errores. Segundo tiempo muerto este también ya de televisión. Y vemos que le están borrando a Indiana totalmente de la pista. Rebotes ofensivos, recuperaciones, buenas defensas. En los balones interiores, muchísimas y muy buenas ayudas. Veíamos el tapón de Lonnie Baxter en la ayuda. De ahí han sacado contragolpe.
y mal lo está pasando Indiana, que de momento sus hombres de banquillo, que ahora hay bastantes porque ha salido el número 5, George Leach, también a cancha, está AJ Moye, pues ya está Jeffrey Newton, pues no le están dando los puntos que le dieron frente a Oklahoma, que fueron bastantes. Ahí vemos las acciones de Juan Dixon, la estrella de Maryland. Y este señor Lonnie Baxter, que ya empieza, fíjate, aquí o eres físico o te puede ganar la partida casi siempre. Uh-huh. Y aquí en otra transición rápida, buen pase de Blake, canasta de Baxter. Uh-huh. Y el tapón, por supuesto. Lo dicho, hasta tres hombres había, Mouton, Holden, y el tapón finalmente la ayuda de Baxter. Otro contragolpe, canasta de Byron Mouton, no, perdón, también de Baxter, en rebote ofensivo. Menos mal para Maryland que Baxter está entrando en juego. Desde luego, lo que pasó en la primera semifinal, ¿verdad? Lo ha apuntado bien Baxter, lo ha estudiado bien, ha dicho, esto no me vuelve a ocurrir en el partido de la gran final, ¿no? Sí, por supuesto. Y es que además es un hombre que ha estado muy destacado a lo largo de todo el torneo final. Y aquí vemos miedo a la tortuga, a Juan Dixon. Los números son espectaculares, superando a pues otras teóricas estrellas. Bueno, teóricas y en la práctica también han sido estrellas a lo largo de este torneo final de la NCAA. Pero sí es cierto que Baxter es un hombre con muchísimas cualidades, y también se agradece que si el aficionado de Sportmanía y Canal Plus, de momento este torneo final, no había podido ver en semifinales la valía de este señor, lo verá a lo largo del torneo este verano. Pero en la final ya está mostrando pues la categoría que tiene. 8-0 de parcial en los últimos 4 minutos. Así es. E importante apuntar que Jared Jeffries, el pívot de Indiana, tiene ya 2 faltas personales. 9 puntos, 3 de 3 en tiros de campo. Con lo cual han sido 3 canastas, 3 triples, 9 puntos. Indiana 4 rebotes, Maryland 12. Fíjate, qué sangría. No, pero Dixon no ha metido 3 triples. Creo que no, hemos quedado muy extraña, pero extrañadamente, ¿verdad? Que nos ha jugado una mala pasada el rato. Quizá tenga 9 puntos, yo solo me acuerdo de un triple de él, ¿verdad? No, y recuerdo una suspensión de 2 puntos en contragolpe. 2 canastas de 2 y 2 tiros libres. Sí, 3 y 2, 5, 7, 9, eso es, ¿no? Ah. Eso sí. Perdón. Con tiro libre, sí, señor. O sea, 2 canastas de 2. Ay. 2 tiros libres y un triple. Eso es lo que yo creo. Sí. Pero 3 triples no le he visto a Juan Dixon, vamos. Ni soñando a estas horas de la madrugada. Pues a las 4:40 de la madrugada. Pero tú lo estaba bien. El equivocado era yo. Antonio, no estamos durmiendo, pero estamos soñando. El balón que no entra. Hosby ha capturado su propio rebote ofensivo. Coverdale, triple. Lo único, los triples, que de momento, a ver si intentan con esos triples meterlos en el partido, estar al menos dentro. Blake botando y dirigiendo el ataque de los Terrapins. Ahí buen pase para Holden, lanzamiento de Dixon, no entró. Lo que sí no nos equivocamos es el 100% de efectividad, ¿eh? 4 de 4. Eso sí que está fuera de toda duda. Es Mr. Perfect Man, Antonio Dixon, robando el balón. Ha pisado. Otra de sus grandes facetas que ha pisado. Ha pisado línea, ha pisado línea. Pues qué pena para él. Ahora, yo veo 2 errores en Indiana. Lo primero, que el balón lo suba a Tom Coverdale. Me parece francamente un error, porque no estando en condiciones físicas, claro. Steve Blake le había robado antes un balón. Y luego el forzar un pase largo. Porque claro, las manos son rapidísimas, tanto Blake como Dixon. Juega Coverdale para Indiana. Ahí está la penetración, ha doblado bien el balón para Jeffries, pero Jeffries está un poquito fuera de onda en el partido de hoy, no como en las semifinales. Wilcox adentro. ¿Te has fijado, Wilcox, Antonio, cómo coge el balón, cómo choca la mano izquierda contra el balón y suena? Eso significa que los Terrapins, que él, tienen una seguridad fuera de lo común en este partido. Agresividad y nuevo punto de un hombre alto, puntos en la canasta en contragolpe. ¡Triple! De Coverdale, los triples que pueden hacer renacer a los Hoosiers. Pero necesitan algo más. Sobre todo defensa y rebote defensivo.
Balón en ataque para Maryland. Ahí está Wilcox con el Newton. Wilcox no entra, rebote Newton. Pero qué bien se mueve este chico. Coverdale. Ahí está penetrando el tapón de Wilcox. Impresionante. Vamos a ver la contra de Maryland. Lanzamiento de tres que no entra. El lanzamiento había sido de Drew Nicholas. Por tanto, nueva oportunidad para los Hoosiers. Falta personal en defensa de Holden. Por lo menos. Ahora Mike Davis un poquito más serio, ¿eh? Normal. Están fuera de partido. Que los triples es lo único, pero deben mejorar pues en rebote defensivo y que no cometan estas imprecisiones como hemos visto, aquí la vemos, de Tom Coverdale, forzando excesivamente y claro, un tapón facilísimo para Wilcox. Pues ahí tenemos a Newton, que tú comentabas, es cierto, que es de Atlanta. De aquí, sí. Aquí al lado. Y él dice que es un chico que tampoco tiene realmente muchos sueños y que él soñaba con ganar algún partido aquí al lado de casa. Pues el otro día, en la semifinal ante Oklahoma, la armó, sencillamente. Y vamos a ver si la arma hoy. De momento no ha empezado bien en Newton, pero sí que ha comenzado muy bien y sigue jugando muy bien en Maryland. En este partido, se le ha escapado el balón a Buster, pero lo logra recuperar, por suerte, para los Terrapins. Blake, por ahí no había camino, Blake. Ahí se encontró con Newton. Fíjense, Gary Williams. Qué forma de hablar a sus jugadores, de echarles la charla en cada momento. El pobre Dixon con una cara de tristeza, como diciendo, jo. Bueno, realmente... Te tengo que aguantar porque es el entrenador, pero si no... No, pero tienen un muy buen trato estos dos jugadores. Falta personal de Donald Perry. Es su primera falta personal. Oh, qué buen pase ahí de Baxter. Es otra faceta del juego, sí. Esa que a mí tanto me encanta, el de poder crear desde otras de situación de poste bajo. Tanto Lonnie Baxter como Chris Wilcox pasan muy bien el balón a jugador que corta. Drew Nicholas, que ha transformado su primer tiro libre, también el segundo. Y tiempo muerto. Así es. Mike Davis, que quiere hablar con uno de los árbitros. 16-25 para Maryland, a 8 minutos prácticamente, menos un segundo para llegar al final de la primera parte. Bueno, pues Maryland sigue ahí manteniéndose a distancia de los Hoosiers, Antonio. Sí, pero y esos triples les han conseguido, sí. Que no sobrepasen, sí, la decena de puntos. Pero quitando los triples nada más, y así va a ser complicado ganar el partido. Sí, aquí estamos viendo imágenes de cómo anotan los hombres interiores de Maryland y cómo no anotan los hombres interiores. Esta ha sido la única de Jared Jeffries. Pues posiblemente de los pocos puntos que ha habido en la zona y su única canasta. Ahí en zona. Y aquí vemos con esa pantalla de Wilcox que bien aprovecha las esquinas. En ataque estático ahí sí que Maryland amplía mucho, abre mucho el campo, utiliza muy bien las esquinas, sobre todo este señor Juan Nixon. Y aquí vemos las canastas sin fallo. Este Nixon que tiene, Jesús, una historia curiosa, ¿verdad? La tiene, sí señor. Luego contaremos cosas de él, pero es un hombre que en la infancia y en su juventud lo ha pasado realmente mal. Sus padres eran heroinómanos, murieron los dos de sida y desde muy pequeñito tuvo que ser sacado adelante y criado por absolutamente toda su familia. Abuelos paternos, abuelos maternos, primos, tíos, hermanos, absolutamente de todo. El pobre de Juan Dixon está ahí intentando forjarse un futuro y llegar a ser estrella de la NBA. De momento no tiene el físico para estar en NBA, pero bueno, pero condiciones como jugador de baloncesto las tiene todas y más, ¿verdad? Sí, pero yo creo mucho en el talento de los jugadores y si lo tienes, yo creo que estarás en la NBA. Por eso había una pregunta curiosa de uno de los periodistas, siendo él el líder, aquí lo vemos, es que es normal que lo enfoque las cámaras continuamente. Pues aquí vemos porcentajes, por cierto, buenísimos. Hoy no los está consiguiendo por parte de Indiana.
y estos son de tres puntos, no, de tiros de campo. Sí. Pues comentaba que un periodista le preguntó a Juan Dixon el hecho si iba a tener presión por ser el líder del equipo en una final después de conseguir tantos puntos en esta final, y el hombre, después de haber visto fallecer a sus padres con 16 meses de diferencia solamente, claro, dijo: presión he tenido en otras ocasiones más que en esta. Por eso su nombre, que sobre la pista es tranquilo, sereno, seguro, porque lo peor lo ha tenido en casa. Vamos a ver qué ocurre a partir de ahora en la final universitaria del Campeonato Nacional de Baloncesto en Estados Unidos. Coverdale, defendido por Juan Dixon, ahí llega el bloqueo de Newton, que buena la continuación, pero al final se ha escapado el balón a Newton. Este chico hoy no está, un reverso, lanzamiento, no entra, rebote Baxter. Este chico hoy no está, los dos últimos pases se les ha escapado el balón, y de qué manera. Sí, quiere hacer cosas buenas, pero no puede. Hace bien los movimientos, pero luego no culmina con la canasta. Balón de Mouton para Baxter, el 2 contra 1. Y luego metiendo muy bien la mano Donald Perry. Habrá que hacer 2 contra 1 contra Baxter, porque si no, sí, el partido, buena parte del partido está perdido para Indiana. Es cierto, y ahora da otra imagen la defensa de Indiana, porque la segunda ayuda ha estado muy bien cortando ese pase. Wilcox, que no la mete. Ahí estaba Dixon luchando por ese balón que finalmente queda en las manos de Perry. Perry, la penetración, rebote Wilcox. Blake, el pase para Mouton. Ha pasado ya el balón a Blake. Ese es Wilcox. Un poquito largo el lanzamiento para Baxter. Blake por ahí no va a tener hueco, va a tener que salir efectivamente. Reordena el ataque de los Terrapins. Blake se aprovecha del bloqueo, cambia de asignación, pero finalmente el pase ha sido para Wilcox. Qué gran visión de Blake. Y vuelta otra vez en la segunda ayuda. La primera en el 2 contra 1, la segunda en el pase a hombre que ha ganado posición en la zona, como en esta ocasión Wilcox, o en el corte anterior. Ya tiene otra pinta la defensa de Indiana, Jesús. Coverdale botando el balón. Vamos a ver lo que hace Newton. Coverdale de 3, no entra. Rebote Baxter. Blake, ahí se va hacia la izquierda, que viene. Había cortado, pero finalmente el balón es para Orel. Ha recuperado Indiana. Donald Perry cruzando la mitad de cancha. Vamos a ver si tira de 3. No lo hace, se frena. Guarda que lleguen sus compañeros. Newton, Coverdale, Orel. Marcado por Baxter, que ha metido la mano. Orel, no entra, rebote ofensivo. Orel, tapón de Wilcox. Pero falta personal, Wilcox. Ha señalado falta, pero es verdad, ya es la segunda bandeja, la segunda canasta bajo el aro fácil que fallan los hombres altos de Indiana. Sí. Claro, la posición era fácil, era Baxter, pero hombre. Y luego hay un tapón que parecía, Jesús, bastante, bastante limpio. Tiros libres para un señor, Jarrah Doddle, que es de una población, se llama Swayze, y que dice que su población hay un supermercado, una gasolinera y poco, un ayuntamiento, supongo, y poco más. El típico pueblo americano perdido, ¿no? Sí, por eso ahí están, claro, están encantados. Pues ha fallado los dos tiros libres. Jarrah Doddle, jugador senior de la Universidad de Indiana. Maryland continúa ganando 25-16. Ojo que el marcador, si no me equivoco, Antonio, no ha cambiado desde el último tiempo muerto, cuando faltaban como 8 minutos para llegar al final de la primera parte, ¿eh? Pues sí, señor, porque si Indiana falla tiros libres y la defensa está siendo muy buena y no está permitiendo ahora, que fíjate, 5 de 21, Jesús, es que es un, que es un 25%, menos que un 25%. Uf, qué problemas para Baxter, muy forzado ahí para lanzar ese balón que finalmente es de Coverdale. Se frena el pase de los Hoosiers. Jeffries, Five, no puede jugar con Orel, bien marcado en esta ocasión. Coverdale amagaba el triple, amagaba el lanzamiento de 2, Orel, y falta personal de Randall, que ha entrado en pista, sí señor. Randall, originario de Duncanville, del estado de Texas, es junior. Ahí lo vemos, un jugador de 6'9", algo así como 2 metros y 5 centímetros. A ver si ahora tiene más suerte Orel desde el lanzamiento
de la línea de tiros libres. Pues no. Y aquí es uno más uno, Jesús, que el baloncesto universitario aún se mantiene. Ahí está Dixon, hacía tiempo que no lo veíamos en ataque. Ese es un movimiento. Pasos de Dixon, falta de no. Falta personal de Five. Sí, señor, que de momento la marca de Dame Five sobre este señor Dixon no está dando los resultados que había dado con jugadores, tú lo comentabas, como Jason Williams o como Hollis Price en semifinales. ¡Buf! ¡Qué mal lanzamiento! Es Oral el que ha recibido el balón. Coverdale ordenando la jugada. Five, Jeffries. Ahí está Coverdale, no puede lanzar desde tan lejos. Five amagaba lanzamiento triple finalmente para Hosby. Hosby que quiere tirar de tres, no puede, finalmente de dos. ¡Adentro! Tienen buenas manos estos chicos de Indiana. Son de Indiana, Jesús. Hombre, si eres de Indiana, la tienes que meter. Si eres de Indiana, naces para meterla. Tienes que tener buenas manos y ahora, pues, tiempo muerto que ha solicitado Gary Williams porque el ataque no funciona. Es un tiempo muerto corto, por cierto, de 30 segundos. No funciona, siguen intentándolo en balones interiores. La defensa ha mejorado muchísimo por parte de Indiana y, claro, y al no anotar, pues, Indiana lo bueno para ellos es que Indiana tampoco anota. Con lo cual, el partido, tú lo decías, los dígitos no se mueven en el marcador últimamente. Claro, es que desde el anterior tiempo muerto, cuando faltaban 8 minutos, tan solo una canasta, ¿eh? Porque antes era 16-25, antes en el último tiempo muerto, y ahora el resultado es de 18-25. Así que las cosas están un poquito regulares para los dos equipos en estos últimos momentos. Y ahí vemos los récords del periplo de 4 años de los seniors que veíamos, bastante buenos. Y sobre todo primer y último año, curiosamente. Es que Maryland hace 3 o 4 años tenía un verdadero equipazo, ¿eh? Baxter, el balón que no entra, rebote ofensivo para el propio Baxter. ¡Taponazo de Newton! Lo encajó. Y el balón que se ha quedado ahí, empotrado, encajado. Pues hombre, la primera buena acción de Jeffrey Newton el día de hoy. Pero qué tapón. Fíjate ahí, el manotazo, la manopla. Ahora, ¿cómo consigue Baxter los rebotes por pura posición ante tres rivales? ¡Uf! Pero lleva como 3 o 4 errores consecutivos en el tiro Lonnie Baxter. Pues tercera falta personal de Holden, que no es el pívot titular de Maryland, pero es un hombre que da consistencia, fuerza, dureza debajo de los tableros al conjunto entrenado por este hombre, Gary Williams. Y como era el rebote, pues tiros libres. Siguen fallando los 1 más 1, qué lacra. No se puede fallar tantos tiros libres, no. Definitivamente no. Morton. Balón para Baxter. Este es Juan Dixon. Se quiere ir de Faith. Ah, se ha resbalado. Y balón para Indiana. Lucha. Y el balón para Indiana, claro. La posición correspondía a Indiana. Pues el tema de los tiros libres era también otra de las teóricas claves del partido, porque ambos equipos fuerzan bastantes faltas personales. Lanzan y tiros libres, con las faltas con tiro. Lanzan aproximadamente sobre 25 tiros libres por partido, pero la diferencia es que Maryland anota un 82%, que es una verdadera exageración, comparado con el 65% de Indiana, que no está mal, pero es que lo de Maryland es una verdadera brutalidad. Claro, es que mejor no hacerles faltas. Desde luego que no. Pero hoy no llegan al 65% ni se le acercan los hombres de Indiana hoy. Antes comentabas, Antonio, el asunto del esguince de tobillo que ha traído, pues, de cabeza al conjunto de Indiana, a Coverdale, al base de los Hoosiers. Se hizo ese esguince de tobillo frente a Kent State y, bueno, ha estado jugando la semifinal, la final, como buenamente puede. Él ya lo ha dicho, tiene que jugar como sea porque este es un momento único en la historia de estos jugadores. Pero es que en la semifinal, Coverdale, al final de ese partido, no estaba bien. Entró en su lugar Donald Perry, lo hizo muy bien, y el Coverdale, fíjate sus palabras, le engrandecen como chaval, como jugador, como persona, porque dijo: yo estaba al final del partido viendo lo que hacía Donald Perry, viendo que lo hacía tan bien, y yo no quería volver a la cancha, porque lo importante era que ganáramos,
Y eso hay que tenerlo en cuenta, y hay que tenerlo en cuenta también en este partido, ¿no? Por supuesto, la falta, claro, es un equipo. Bueno, aquí estábamos viendo grandes jugadores por parte de Maryland y de Indiana, fíjate, Will Bellamy, bueno, Quinn Wagner del 76, del famoso título del 76 con Scott May, ahí también añadiría Joaquin Benson, Alan Henderson, Calvert Shane y Steve Alford, del título del 87, y Isaiah Thomas, por supuesto, el jugador fundamental en el título del 81. Por parte de Maryland veíamos, sobre todo ha sido Maryland en la década de los 80 una universidad con grandes cuatros, veíamos, sobre todo Buck Williams, que era un feroz reboteador. Hemos visto a Walt Williams, el brujo, ya en la década de los 90. Joe Smith también en los 90. Uno que no estaba en ese rótulo, Gerard Mustaf, que jugó en el Barcelona, también estuvo en la Universidad de Maryland. Y algún otro que se me olvidará también. Es un equipo que casi siempre, Terence Morris también. Yo lo consideraba un gran jugador de universidad. Pues, equipo con grandes cuatros. Atención al rótulo porque lo dice todo. Indiana ha llegado a 5 finales de campeonato. Las ha ganado todas. ¿Eh? Sí, señor. La última vez que se enfrentó a Maryland, 99-64 para Indiana. Y ese señor, perdona que te corte, era John Wooden, que está en la grada viendo el partido. El que más. Lo más, ¿no? ¿Qué más títulos? Lo más plus, Wooden, ¿no? Ojo al triple de Coverdale, que no entra. Tres hombres de Indiana por el rebote ofensivo. Como buitres. Han apostado por ese rebote ofensivo, sí. Hambrientas por el balón los Hoosiers. Jeffries, Five, Coverdale, Hosby, no puede lanzar de tres. Hosby, que lo intenta de nuevo, no puede. Ahí está Newton, mal movimiento, jugó con Five. Newton, otra vez el movimiento, lanzamiento de dos, balón que no entra. Se mueve bien Newton, pero no culmina. ¿Qué es lo que se trata? Dixon. El balón finalmente es para Wilcox. El balón en el pie de... para Maryland. Que pasa bastante bien. Y la situación anterior, por cierto, Jeff Newton, que no está en el partido, al no ser tan físico, buscar el movimiento con su pivote, pues lo único que da un paso atrás y con su largo brazo intenta taponarlo. ¡Qué canasta de Wilcox! ¡Dos puntos, Wilcox! Se estaba cayendo hacia detrás, había lanzado a la remanguille, pero aún así ha dado dos nuevos puntos a su equipo, Maryland, que hacía muchísimos minutos que no anotaba, yo creo que unos 5, porque debemos estar a 3 para el final de la primera parte. Hornsby, ahí marcado por Moulton. Jeffries, Coverdale, 10 segundos para el lanzamiento, Coverdale. ¡Uf! Ahí metía la mano milagrosa Dixon. Y las manos rápidas les están haciendo que esa jugada que tanto gusta a Indiana, la de poder penetrar aprovechando bloqueo directo para sacar el balón doblado para lanzamiento de tres, no están llegando en posiciones claras los balones para tiros de tres. Coverdale con el Dixon, que le ha robado el balón, ha metido la mano, no ha cometido falta personal, y por eso ahí está el balón que no entra. Vamos a ver el rebote, se lucha hasta morir Coverdale. El turno ahora para Indiana, es un 1 contra 3, balón afuera para Five, lanzamiento de dos, balón que no entra, rebote Maryland. Qué contragolpe más mal llevado por Coverdale. Horrible. Antonio, me quedo sin aire. Pues figúrate ellos. No sé cómo aguantan. Ese es Randall pisando la pintura. ¡Dos puntos, Randall! Bueno, pues ya empieza a descongestionarse esa zona y ya empiezan a anotar los hombres de Maryland. Pues otra vez, 11 puntos arriba Maryland. Jeffries no ha querido pasar a Newton. Falta de confianza quizá en su compañero después de sus últimos fallos. Newton abriendo para Coverdale, este es Five, otra vez Coverdale, se va Coverdale, Newton buscando el triple que entra en la falta personal, extraordinario. Hosby puede ser jugada de 4 puntos. ¿Qué confianza tiene Kyle Hosby en estos lanzamientos? Habíamos visto antes, no tiene opción de triple, bote, lanzo de 2, anoto, aquí de 3 puntos, gran triple con falta personal, puede ser jugada de 4 puntos, le sigue dando la vida Indiana al tiro exterior. Bueno, pues Hornsby, que curiosamente
no tiene un buen porcentaje de tiros libres. Está en un 42%, atención. Siendo excelente lanzador de tres. Pero ahí, por cierto, veíamos el rótulo que es de Anacoco, del estado de Luisiana. Este es uno de los reclutamientos de Mike Davis, que recordemos, llegó a la Universidad de Indiana porque Bobby Knight en el 97 quería un reclutador, por decirlo, un ojeador, mejor dicho, de jugadores que no fuera del estado de Indiana. Entonces él empezó a, él era de Alabama, empezó a ver por sus territorios y ha traído este chico también, Jeffrey Newton, se trajo desde el estado, de este estado de Georgia, y se han ido uniendo a este programa de la Universidad de Indiana. Recordemos que hay tiempo muerto, parece. Sí, lo ha pedido Mike Davis, pero vamos a ver, parece que como si lo hubiera pedido tarde o el árbitro. Bueno, pues sí, finalmente se lo concede. Se lo toma con humor Mike Davis. Corto de 30 segundos el tiempo muerto, eso sí. Bueno, pues yo destacaría, Antonio, en los últimos minutos, dos puntos, ¿no? Creo que de Maryland solo. Sí, de dos puntos, de, con canasta de Wilcox. Ha habido, creo que han sido cuatro, porque lo ha habido otra, la de Randall en la zona también. Poquísimos puntos en cinco minutos. Pero es cierto, muy pocos puntos, el porcentaje que sube, pero casi con calzador por parte de Indiana. Maryland ha bajado ya del 50% que le superaba, es normal. Por la defensa de Indiana, es cierto, había mejorado y los balones interiores pues eran difíciles, lo han conseguido. Y bueno, sigue siendo una de las claves la cantidad de pérdidas de balón de Indiana. Y pues esto, ahí está. Ese es el mal porcentaje de Hornsby, a pesar de que es un gran triplista. ¡Ojo! ¡Moye! ¡La canasta de Moye! ¡Qué gran robo de balón y qué dos puntos importantes, sobre todo en el aspecto psicológico! Atención, Indiana se pone a 6 puntos tan solo. Le ha señalado falta a AJ Moye, por cierto, por poner, usar las manos, por plantarlas en el rival. Pero bueno, tú lo has dicho, una canasta psicológica importante. Sí, sí, porque la falta ha sido posterior. La canasta válida. Ahora la presión por parte de Indiana. Sube el balón June Nicholas para los Maryland Terrapins, que tienen un récord de 31 victorias y 4 derrotas en toda la temporada. 25-11 para Indiana. Blake Nicholas no puede hacer nada, está muy bien marcado Blake con el Moye. Blake que toca la pintura, penetra, lanzamiento de Blake, entra. De las pocas canastas de Blake, pero que también serán importantes, esta penetración de un hombre bajo. Pues menos de medio minuto para llegar al final de la primera parte. 23-31 Maryland. Vamos a ver lo que hacen estos últimos instantes en este ataque el conjunto entrenado por Mike Davis. De momento agotando la posesión, porque prácticamente es el mismo tiempo que resta de primera mitad que el que marca el reloj de lanzamiento. Coverdale ahí en la línea de tres, balón por detrás de la espalda. Coverdale, canastón de Coverdale en el último instante. Dos puntos para Indiana. Impresionante cómo ha acabado la primera mitad, Antonio. Pues sí, señor, además Indiana parece que se está especializando en canastas sobre la bocina. Con lo cual, pues bueno, finalización. Creo que son seis puntos al final la desventaja del marcador y el partido abierto. Tantos errores que han cometido. Qué canasta de cover del Jesús. Aquí lo vemos con rectificado en el aire, cayéndose, aprovechando ese bloqueo directo que tampoco era muy... que tampoco, pues ahí lo vemos, que no era nada grato, pero... No, nada bueno, y fíjate qué canasta. Impresionante Coverdale, y eso que está sufriendo un esguince de tobillo, que está jugando con él y que lo está haciendo bastante bien hasta el momento. 25 Indiana, Maryland 31. A pesar de que ha parecido que los Terrapins han sido mejores o más fuertes, o dando una imagen de más entereza, ¿no?, en la primera parte, Indiana está ahí. Indiana no va a arrojar la toalla hasta el último instante, porque son los Hoosiers y esto es la final del campeonato, Antonio. Sí, aquí hay que ir a muerte. Ya habíamos visto los primeros 10 minutos, 12 minutos han sido barrida total de Maryland. Han sido canastas fáciles, canastas en contragolpe, incluso rebotes ofensivos. Pero ha conseguido Indiana mucho mejor defensa y a partir de ahí, eso sí, siguen fallando tiros libres, fundamental. Siguen habiendo muchas pérdidas de balón
pero bueno, de momento 6 puntos y partido abierto. De todo lo que sí, partido mucho más que abierto hasta el final. Creemos que no se va a saber quién se va a llevar el gato al agua, por eso os animamos a que estéis con todos nosotros hasta el último instante para ver qué equipo, qué chavales tocan el cielo con los dedos. Ahí vemos encuentros de las rondas previas. Sí, señor. Indiana. Esto es frente a North Carolina Wilmington en la segunda ronda. Habíamos visto en la primera ronda frente a la Universidad de Utah cómo les derrotaron. Aquí también el North Carolina Wilmington, que en primera ronda derrotó sorprendentemente a uno de los favoritos, a Southern California. Y bueno, ahí cómo se metieron en el partido. Pero finalmente aquí vemos canastas de Jared Jeffrey forzando falta, fundamental. Un gran partido. Ah, amigo, cara de resignación. Y la sonrisa, de Mike Davis en los Sweet 16. Indiana se enfrentó a Duke, el actual campeón. Canasta de Jason Williams. Tom Coverdale ahí lanzando y anotando. Jason Williams estuvo muy acertado. Aquí vemos el fallo, pero el triple fundamental de Jason Williams forzando falta. Un punto solamente, tiro libre. Fíjate cómo estaba Mike Davis, no se lo podía creer, pero en el tiro libre, lo vimos también el otro día, falló el lanzamiento de tiro. Rebote para Carlos Boozer, que lanzó ese tiro, pero lo falló. Y final del partido, victoria. La gran sorpresa de la competición. Fíjate cómo corría hasta el entrenador Mike Davis, cómo parecía corría. Que habían ganado el campeonato nacional, ¿eh? Es que era... Y así se pusieron ese día, Antonio. ¿Cómo se pondrán si ganan esta noche? Y luego, en la final regional, derrotaron a Kent State. Y además, en un partido en el que hubo muchísima emoción hasta el final, con prórroga incluida. Y bueno, aquí veíamos, fue 15 de 19 en triples, 78%. Este es, por cierto, el esguince del tobillo de Tom Coverdale, del que hablábamos. Se tuvo que ir en silla de ruedas. Jared Jeffries, ¿cómo le llevaba? A Tom Coverdale bromeando, pero bueno, ya no le importaba. Se había metido en esta Final Four y esto es lo que vimos el pasado sábado. Frente Coverdale a Oklahoma. Coverdale en pista de titular, anotó ese triple, fue la única canasta que anotó, pero Dame 5 providencial, tanto en defensa como en ataque. Otro triple, consiguieron 8 de 13, ahí abierto, AJ Moye, triple de Moye, tapón de George Leach, los pivos, sobre todo los reservas, importantísimos, otro tapón de George Leach, en el corte mate de George Leach, y victoria. Ahí veíamos a Mike Davis, que no corrió tanto como contra Duke, pero bueno, sí fue a saludar amablemente, pero la victoria estaba en el turrón. Ahí están los datos de algunos de los datos de Indiana Hoosiers. 25 victorias, 11 derrotas. En la conferencia, 11 victorias, 5 derrotas. No había sido ninguna maravilla. Cayeron derrotados, además, en semifinal de conferencia frente a Iowa. Jared Jeffries, jugador de la Big Ten, jugador del año. Y quinta... segundo equipo con el lugar número 5 en avanzar al partido del campeonato final. En toda la historia del baloncesto universitario. Vean el ambiente tan extraordinario. Fíjate, el Georgia Dome. Son 50 o 55 mil espectadores los que están ahí, ¿no? Yo creo que más, Jesús. Bueno, y aquí le toca ahora el turno a Maryland. ¿Cómo se llegó a esta final? Partido en primera ronda frente a la Universidad de Siena. Siena que dirige, por cierto, Jeff Rulan, un conocido por la afición española, estuvo jugando en el Barcelona. Y también All-Star. Vemos mate en aliup de Chris Wilcox. Fue un verdadero paseo para estos señores. Que... veíamos, ahora veremos cómo segunda ronda, ahí lo tenemos. Se enfrentaron frente a los Badgers de Wisconsin, a los que derrotaron por 87 a 57. Triples de Dixon, ahí vemos triples de Dixon. Nuevamente triple de Dixon, fue un verdadero recital. Segunda vez consecutiva donde anotó 29 puntos. Hay otro triple. Y vemos la desesperación en esas caras por parte de Wisconsin. Luego en la semifinal regional llegó el durísimo partido ante Kentucky. Ganó Maryland 78-68. Sí, hay canasta. Bueno, fallo de Tayshaun Prince. Al final anotó Jules Camara. Pero este ya es uno de los partidos grandes. Lonnie Baxter se salió también literalmente. Excelente partido. Pase de contragolpe. Canasta Byron Mouton. Con esta victoria demostró Maryland que, pues eso, todo lo que se confirma, lo que... confirmación de lo que verdaderamente pensaban. Insta a la final regional. Sí. Sí es, Maryland contra Connecticut. La victoria para Maryland por 90
82. Y veamos el mate de Mecca Okafor por parte de Connecticut. Aquí vemos el mate de Wilcox, como los hombres altos anotan en contragolpe. Lonnie Baxter, exhibición, Jesús, 29 puntos creo recordar, pero sobre todo 16 de 19 en tiros libres. 16 puntos en tiros libres. Madre mía. Y en la Final Four, Maryland contra Kansas, del que todos decían que era el equipo favorito, el equipo de los Jayhawks, pero no, ante Maryland no. 97-88 para el equipo de Gary Williams. Y estos son los datos de Maryland. Récord 31 victorias, 4 derrotas en toda la... UEFA Champions League, los cuartos de final en Canal Plus. En directo, desde Riazor, Deportivo de la Coruña, Manchester United. Martes 2, a las 9 menos cuarto de la tarde, en Canal Plus. Es fácil. Sentí que me había calado. Y créanme, no hay mejor sensación en el mundo que sentirse calado. Y aún más fácil. Bien. Acabar. Un beso ya es una aventura. Siquiera podía follar cuando no estaba todo en orden. Pero, ¿cuándo empieza todo? Siquiera. Está saliendo con otro. Ven, me acabo. ¡Maldito sea! ¡Joder! ¡Oye! Si un matrimonio fracasa, seguro que alguien tiene la culpa. ¡Pero yo no la tengo! Bruce Willis. Esta noche me he visto con tus ojos. Michelle Pfeiffer. Tú amas lo que eres. ¿Oh? Dirigida por Rob Reiner. Hola, soy yo. Adiós. El viernes 5 a las 10 de la noche, Historia de lo Nuestro en Canal Plus. Quería saber lo mejor que te ha ocurrido hoy. Supongo que se nota que me he arreglado para ti. Pues... funciona. ¿Qué haríais vosotros sabiendo que no os pueden ver? Va tras la fórmula. Quieres ser el primero, ¿verdad? Tras el éxito. Debería llamar al comité del Nobel para que vayan abrillantando nuestro premio. Tras el poder. Es ahora o nunca. Y no va a permitir que se lo impida nadie. A mí me parece cojonudo. ¿Cómo no? El Hombre sin Sombra, viernes 12 a las 10 de la noche en Canal Plus. Fotografía térmica, localizadores GPS, ondas acústicas, imágenes desde satélite. Las cámaras de la BBC se adentran en plena guerra. Invasiones, estrategias, emboscadas, leones en el campo de batalla.
Miércoles 3 a las 10 de la noche en Canal 3.
encuadrados en cuatro regiones, 31 se clasificaron automáticamente. Y 34 pues por invitación. Ya por invitación. Pues clasificados automáticamente porque son los campeones de su conferencia respectiva. De sus conferencias, sí. Y los 34, que ya es el comité de la NFL que deciden. Y bueno, han decidido que por supuesto North Carolina no se lo merecía, no se lo merecía, estaba fuera. Han decidido que Georgetown se quedara fuera. Han decidido que universidades que sorprendieron el año pasado pues se quedaran fuera. Bueno, ha habido sorpresas, pero sobre todo la que más llamó la atención, por supuesto, la fábrica de churros, como decía Montes, North Carolina, 27 apariciones consecutivas en fase final de NCAA. Este año cayeron, pero su torneo es que fue realmente malo. Bueno, pues hemos visto muchos de los partidos de esta fase final del torneo de la NCAA. Muchísimo espectáculo, gente joven que quiere llegar a la gloria, a la fama, al cielo. Y desde luego los únicos que lo van a conseguir más rápidamente que los demás van a ser los jugadores de Indiana o los de Maryland. Vamos a ver qué pasa en la segunda parte, ¿no? Porque Indiana deberá apretar más en defensa, deberá tirar mejor, no solo ceñirse al tiro de tres, porque desde ahí, lógicamente, puedes tener partidos como el otro día, hacer 15-19 triples, pero normalmente tienes que fallar, ¿no? Evidentemente. Y sobre todo es fundamental que el juego interior de momento casi no existe, no hay puntos interiores. Sí hay lanzamiento de tres, que es lo que le está dando la vida. Claro. Pero también es cierto, tiros libres. Están fallando muchísimo. Mucho es fundamental. Rebote ofensivo, el rebote defensivo, mejor dicho, lo han estado perdiendo durante muchos momentos. Y también los tiros, aparte de tiros libres, la defensa ha mejorado, pero pérdidas de balón, Jesús, muchísimas. Maryland debe mejorar el ataque porque debe saber atacar un poco mejor esa defensa que ha planteado, porque ha sido simplemente más fuerte por parte de Indiana, porque sigue siendo defensa individual. Y bueno, lo demás lo están haciendo bien, no están perdiendo balones, están consiguiendo rebotes ofensivos y defensivos. Veremos lo que depara esta segunda mitad. De momento parece que no hay mucha gente cargada con personales, ¿no? No, eso es cierto. Sobrecargada en ningún equipo, ¿no? Jeffries con dos es el que más. Con lo cual, buena noticia para los dos equipos y buena noticia también para el partido en sí. Sí, señor, efectivamente. Veremos esta segunda parte lo que nos depara. Ahí ya vemos porcentaje de tiro 32 solamente Indiana, cuando habíamos visto un rótulo anterior que en muchos partidos superaba el 50%, 45. Está bien, pero 31 puntos no es la anotación típica de Maryland para unos primeros 20 minutos. Tiros libres poquísimos. Aquí vemos 2 de 7, 4 de 4 solamente. Pérdidas de balón, bueno, al final han ido a la par. Pero son de excesivas, 10 pérdidas de balón, Maryland 9 por parte de Indiana. Líder en cuanto a anotadores en Maryland, Juan Dixon con 11 puntos, Wilcox 6, Baxter 6 y 4 jugadores de los Terrapins con 2 puntos por parte de Indiana. Coverdell y Hosby, ambos con 8, Dame 5 con 3 y 3 jugadores con 2 puntos. ¿Y Jeffries? ¿Dónde está Jeffries? Claro, Jesús. Así es. En eso de 3 con 2 puntos. Debe aparecer. Debe aparecer y debe meter más puntos el hombre alto del conjunto de Indiana. Ahí está Coverdell llamando a Maitines, ¿no? A sus compañeros. Que no son las 6 de la mañana o las 5 de la mañana. Bueno, para Maitines, nosotros casi las 6 de la mañana. Ahora mismo las 5 y 26 minutos cuando comienza la segunda parte de la final del torneo de baloncesto universitario estadounidense. El primer lanzamiento de Maryland fallado, rebote, posesión para Indiana Hoosiers. Coverdell tranquilamente pasando el balón para Hosby. Este es Dame 5. Coverdell, Oral con el Wilcox. Oral que no lanza. Coverdell, otra vez Oral. Ahí está, uno contra uno. Oral, no, hombre, no tenía que haber tirado ahí, no podía. Son mejores los jugadores, más rápidos, más atléticos, los hombres interiores de Maryland. Jeffries a punto de recuperar ese balón para Indiana, finalmente. Es Baxter el que lo deja en manos de los Terrapins. Blake botando el balón y organizando el ataque de Maryland. Buen pase para Baxter, el balón que no entra, rebote, Oral. Bueno, fallos de momento por ambos equipos. Coverdell con 5 botando el balón, ahora lo quería meter interiormente para Jeffries. Ha recuperado Mouton para los Terrapins. Los dos equipos ahora defensivamente
sólidos. Wilcox, de espaldas al aro, movimiento 2, la primera canasta de la segunda parte. Para Wilcox, juego interior en ataque estático, ha sido en esta situación, pero juego interior y canasta de Wilcox. Cabotel botando el balón para Indiana. Este es Hornsby jugando de nuevo con Coverdale. Ahí está Orol después de hacer el bloqueo. Coverdale, sale Hornsby. Coverdale que intenta penetrar, ahí está debajo del aro, el balón que no entra, qué mala suerte para Coverdale después de su extraordinario movimiento debajo del aro. ¡Aliyub! No ha pedido Mouton culminar esta jugada, sin embargo el balón sigue estando en poder de Maryland hasta que llegó la falta personal, creo que de Hornsby. Vamos a ver si nos lo confirman. De todas formas, tengo que comentar, tres hombres al rebote Indiana me parecen excesivos, por eso hemos visto un contragolpe fácil por parte de Maryland. Ha fallado esa canasta en Aliyub, Byron Mouton, pero demasiado fácil han llegado los hombres de Maryland. Al final ha sido falta personal de Odo, creo, la primera falta personal para él. Newton se ha hecho con ese balón que ya está subiendo. Coverdale 25-33, 8 arriba Maryland. Newton calmando el juego en ataque para Indiana. Hornsby, el balón ahora es de Newton, otra vez Coverdale con la marca de Blake, se mueven los jugadores de Indiana. Hornsby tiene el balón en sus manos, el bloqueo de Jeffries, este es quien ahora está de espaldas al aro. Este es su movimiento, llegó la ayuda de Dixon y vaya gorrazo como le ha quitado el balón Master. Brillante ese tapón, ¿eh? Y además, si Jared Jeffries es el único que en uno contra uno de espaldas al aro puede jugar por parte de Indiana, si le colocan ese tapón, qué balón ha estado a punto de robar, por cierto. Sí. Poderosísimo Baxter en ese tapón. Aquí lo vemos. Que desde luego ha intimidado. Es que es un hombre bajito para ser pivot, pero la envergadura es tremenda. Tiene los brazos larguísimos. Es un tiarrón, ¿no? Chicarrón. Chicarrón del norte, Antonio. Coverdale subiendo el balón para Indiana. Ahí no lo ha visto claro el base de los Hoosiers. Se frena, vuelve a pensar, a reorganizar el ataque de su equipo, a aclarar las ideas para los Hoosiers. Dos puntos carísimos en este inicio de la segunda parte. Five con el Dixon, balón interior. No llegan los balones interiores en buenas condiciones a los hombres altos de Indiana. Son malos pases interiores, balones muy arriesgados. Las ayudas llegan rápido. En esta situación no ha hecho falta ni ayuda. Un balón realmente arriesgado, pero quieren seguir perseverando. Eso sí, pero busca mejor ángulo de pase. Malos tiros. Sí, para ambos equipos. Lanzamiento de tres de Hornsby, que no entra. Jeffries y dos. Rebote ofensivo y canasta de Jeffries. Llorando, eso sí. Pero entrando. Muchísimo ruido en el Georgia Dome de Atlanta. Wilcox, el balón se quedó corto. Falta personal sobre Nicolás. Falta personal de Coverdale. Hombre, para una situación en la que han sido físicos los hombres de Indiana y Jared Jeffries muy, muy encima de Wilcox, pues no te pueden quitar el rebote con esa facilidad, que Drew Nicholas pasaba por allí, ha cogido el rebote y mira, ha forzado la falta. Primer tiro libre transformado por Drew Nicholas, un junior procedente de Nueva York. Más cambios, se sienta Coverdale, entra Donald Perry. No está acertado Coverdale, ¿eh? No, ni en este partido ni en la semifinal que vimos el sábado por la noche, pero yo creo que quizá está más tiempo en pista de lo debido por el aspecto psicológico, ¿no? Por... ¡Oh, qué defensa, qué defensa! ¡Agobiante, asfixiante! ¡Sobre Indiana y falta personal! ¡Wilcox! Sí, señor, falta sobre Wilcox. Pero ha sido un trap buenísimo. La defensa presionante 2-1-2 que le gusta utilizar mucho a Gary Williams. Cómo da sus frutos. Aquí vemos instando al hombre que vaya a la esquina. Y por supuesto la esquina es el mejor sitio para hacer un trap. Vimos como Donald Perry, pero lo que no veo por ningún lado es la falta, ¿eh? Ah, bueno, quizá ahí con las manos se ha señalizado. Pero era muy, muy difícil. Porque, ah, y pisando líneas. Para que sí. No pase. Perfecto el trap. Lanzamiento de tres, canasta triple. De Hornsby, creo que ha sido. Creo que sí. Pues no era nada fácil llegar, levantarse y tirar, ¿eh?
Pues atención, porque Indiana se pone tan solo a 5 puntos, 30-35. Blake, puede ser un momento crucial del partido. Juan Dixon con Blake. Juan Dixon, Baxter, Blake, Holden, balón interior, Baxter, adentro. Qué bien hace eso, lo que hace Soranzavich por Europa, venir desde el lado contrario, ganar posición, recibir y anotar. Magnífico. 7 arriba en Maryland. Balón para Five, este es Cosby. Jeffries, que casi no se da cuenta. Lanzamiento, Five, dentro. Bueno, pues triples, triples por parte de Indiana. A 4 puntos, Jesús. Y ahora llega la presión de los Hoosiers. Ahí está ese 2-1. El balón para Holden, para el pívot Dixon, el que intenta calmar las aguas en el partido. El líder de Maryland. Vamos a ver qué es lo que hace. Pues fallando en el pase, ha recuperado Indiana. Puede ser el momento para los Hoosiers. Jeffries, no te precipites, no te precipites. Jared Jeffries, hombre, no. Lo ha hecho bien. Claro. Perry, Jeffries. Uf, ¿en qué momento está el partido? A punto de robar y ha robado Juan Dixon. Un robo más para este hombre, que es extraordinario en ese aspecto del partido. Lanzamiento de 3 de Blake, que no entraba. Rebote Indiana y vuelta a empezar. Estamos en la misma situación. Nada ha cambiado en el Georgia Dome, en Atlanta, en el estado de Georgia. Y balón para Indiana, y decía que qué blandito, hombre, después de el bloqueo a continuación, lo bien que debía haber continuado Jeff Newton, ese bloqueo, pues no había ganado una posición clara y Donald Perry no la ha podido pasar cuando tenía un pase clarísimo para anotar 2 puntos. El tiempo muerto que ha llegado a la cancha, vaya minutos de segunda parte. 33-37 para Maryland, tan solo Indiana a 4 puntos. Antonio, madre mía, lo que estamos viendo, ¿eh? Pues es impensable que con la cantidad de errores que estamos viendo por parte de Indiana, pero los triples puede que le den la vida finalmente a este equipo, ¿eh? Pues sí, podría ser así, pero bueno, otras cosas han cambiado de Indiana con respecto a la primera parte, ¿no? Yo creo que están jugando un poquito mejor Jeffries, aunque no es el Jeffries que todos conocemos. A poco que Indiana juegue mejor debajo del tablero, va a conseguir muchísimas cosas más, y desde luego Maryland no va a tener momento para el respiro, ¿no? Es cierto, le está saliendo bien el triple, pero lo que ocurre es que en ataque no están surgiendo buenos balones. Hombre, si no puedes dar después de un segundo pase el balón interior, un pase interior, pues sigue moviendo la pelota hasta que encuentres un buen ángulo. Mueve esa defensa. Que esa defensa, que a veces es zonal, y por cierto, que la zona que también resultado le dio frente a la Universidad de Kansas. Y Indiana, pues triples, pero poco más. Y ahora, eso sí, la defensa más aguerrida, pero el ataque no mucho más. Y por parte de Maryland, pues con la buena defensa de Indiana lo están pasando algo peor, aunque sigue Ilony Buster sacándose conejos de la chistera, como esa canasta que habíamos visto. Aquí vemos en segundas partes Indiana los porcentajes de tiro, fíjate, de 3 puntos, 52% del torneo. En la semifinal, una locura, 63% en tiro, 6 de 6 en triples en la segunda mitad. Una locura. Perfecto. Bueno, pues de momento en triples va en el camino. Sí, desde luego, eso sí. Veremos cómo continúa la situación. Qué equipo porque Indiana tan increíble. Peculiar. Muy peculiar, porque si te pones a estudiarlo hombre por hombre, realmente figura jugador de estos estelares que acapara toda la atención, no solo en Indiana, sino en todo el estado. Yo creo que solo Jeffries. Hay uno, que es Jeffries. El resto no son figuras, no son estrellas, aunque juegan muy bien al baloncesto, aunque la meten muy bien, pero lo que crean en torno a Indiana como equipo es lo que les ha dado la fuerza y el llegar aquí sin haber estado en las primeras posiciones de ranking pretemporada, donde al final en estos rankings todos los equipos que están arriba al final llegan al torneo final y lo hacen bien, y casi siempre el campeón era número 1, 2, 3, 4 de esas clasificaciones de pretemporada. No así Indiana, que vamos a ver si gana su sexto título nacional en esta vez que ahora Gabriel Perry ha perdido el balón. Dixon, balón en contragolpe, falta personal Newton sobre Nicolás.
Lo dicho, es que salen como centellas a contragolpe. Como flechas. Por eso comentaba la situación. Vamos a ver. Mira, el robo de Juan Dixon. Es que ante un robo de balón es normal que el contragolpe sea claro. Juan Dixon, lo decíamos, un hombre sobre todo conocido porque mete muchísimos puntos, pero una de sus grandes habilidades es la de robar balones. Ya ha robado más de 300. Sí, señor, y ha entrado a la historia del baloncesto universitario como el único jugador que ha superado esos 300 balones, los 2.000 puntos y los 200 triples. Mira, no recordaba yo ese dato, eran triples. Gracias, Jesús. A ti, Antonio, un placer. Perry, ahí está jugando Indiana en ataque. Jeffries, el balón para Perry. Five con Newton, muy lejos del pase bajo. Perry, Jeffries, cada vez menos tiempo para lanzar. Newton no debería ser el hombre que lanzara. Al final le ha entregado el balón al contrario a Nicolás, que a trancas y barrancas se hace con el control del balón. Y vamos a ver si hay falta personal de Perry. Pues el árbitro que creo que ha parado porque ha sonado la sirena. Como sí, que yo he escuchado la sirena, sí, y pensaba que había... Por eso, tiempo. Pues mira, no ha sido falta, sino simplemente que la posesión, no habían ya parado el reloj y dando la posesión a Maryland. Ajá. Entonces, balón sin problema, Maryland, error de la mesa. Bueno. Turnovers. Muchísimos. 25 en el partido, Sí, señores. Por cierto, habían denegado todos los cortes a la Universidad de Indiana esta jugada. Y Newton a 7 metros del aro. Otra pérdida de balón. Coverdale. Faves, que intentaba el lanzamiento triple. Newton, ¡vaya canasta de Newton! Pues a ver si despierta, primera canasta de Newton en la zona. Y a ver si despierta. ¡Wow! Por el Indiana, claro. Indiana está a 3 puntos de Maryland y queda muchísimo partido. Blake, ahí está penetrando el base, ¡adentro! ¡Qué gran penetración! Claro, están muy abiertos los hombres de Indiana en defensa y no ha habido ayuda. Jeffrey Newton se quejaba, claro. Blake, desde luego, es un hombre muy duro, con una grandísima velocidad. ¡Y triple! ¡De Hornsby! Otro tiro de tres adentro para Indiana. Los Hoosiers que se vuelven locos en el Georgia Dome. Atención, partido de 2 puntos. 40-38, Maryland, balón para el líder, Juan Dixon, de 3, no, rebote Indiana, que puede empatar y ponerse por delante en el marcador. Madre mía, lo que estamos viviendo en la final del torneo universitario de baloncesto. Jeffries, Hosby, de 3, dentro, pero de 2. De 2 y empate. ¡Empate! Y fíjate cómo está el pabellón, cómo están las cheerleaders, cómo está el público. Y cómo está mi garganta, Antonio. Bebe, Jesús, bebe. Y cómo está, es tremendo este equipo, con la cantidad de deficiencias que ha tenido a lo largo del partido, con qué fe lanzan de 3. Eso sí, además, moviéndose rapidísimo en posiciones. Este tiro de Jorge ha sido de 7 metros. Y al final, cómo ha palmeado Jeffrey Newton, que ha despertado Jeffrey Newton. Era lo que necesitaba también un poco Indiana. Y empate a 40 del marcador. Uf, madre mía, qué maravilla lo que estamos viendo. Los jugadores y los hombres de Indiana reviviendo un poco el espíritu de aquella Milan High School, ¿no? ¿Te acuerdas? Aquella, sí, señor, historia, esto queríamos comentarlo. De aquel high school tan pequeñito, de aquella población rural de tan solo 1000 personas, y ese high school de Indiana que llegó a la final del estado en 1954, y fue algo tan grandioso que aquello valió para después hacer una bella película llamada Hoosiers, ¿no? Sí, señor, yo pensaba que estaba basada en otro campeonato, pero no, es cierto. En el año 54, high school, Milan High School, consiguió el título en el estado de Indiana, y además superaron en cuartos de final a un high school que, si hicimos el nombre, Indianapolis Crispus Attax, pues hombre, era de Indianapolis, era fuerte, pero había un tal Oscar Robertson. Bueno, en ello. Consiguieron, dice? Pues les consiguieron derrotar en los cuartos de final, y había un señor, la estrella de aquel equipo, Bobby Plump,
que actualmente tiene 65 años y que dice que el mejor equipo, como equipo colectivo, sí, que era lo que tú comentabas, que había visto este año, eran estos Hoosiers de la Universidad de Indiana. Hombre, ¿qué va a decir, no? Si él es de Indiana, ¿eh? Querrá que gane Indiana. Bobby Brown, que por cierto, ahora dirige en Indiana un negocio de inversiones y de seguros, y que tiene un bar, el típico bar deportivo en Estados Unidos, ya sabes, con muchas televisiones donde puedes ver los partidos de todas las ligas y tal, tomarte tus cervezas, tus hamburguesas, con las mesas de billar y demás. Pues ahí tiene su bar y debe estar el bar ahora hasta arriba, ¿no? Sí, bueno, el sábado era tremendo como estaba. Y bueno, y igual que ayer Jeffrey les llegaban noticias de su Bloomington natal, no lo voy a decir bien. Bloomington, sí señor. Que es donde está el pabellón, donde está ubicado el campus de la universidad y el pabellón. Uh-huh. Y era, decían que aquello era una verdadera locura. Desde luego que sí. Bueno, esa película Hoosiers, más anécdotas, antes de que volvamos al partido. Oro, el jugador de Indiana, lo lleva siempre consigo, una cinta de DVD. Y decía que le va a ver antes de este partido. Sí, eso decían. No sé si la habrán visto o no, pero desde luego les puede inspirar el espíritu de aquellos Hoosiers del 54, quizá el peor equipo del estado de Indiana en high school, que acabó siendo el mejor. Canasta de Buster, falta personal. Con cabeza, ahí decía Gary Williams, normal. Ya se ha acabado un poco esa locura. Balón interior para Buster, que gana la posición como nadie. Y qué canasta, y forzando falta. Pocos tiros libres habíamos visto, porque sobre todo este señor había forzado pocas faltas de tiro. Pues no anota Buster ese tiro libre. Y rebote para Coverdale. Dos arriba Maryland. Newton. Se mueve Hornsby. El balón en sus manos. Está caliente Kyle Hornsby. Coverdale. Falta personal. El señor del suelo. Blake. Y tiene ahora los tres tiradores en pista. Hornsby, Coverdale y Dane Five, los tres blanquitos. Por cierto, y otra curiosidad, que los hombres de la Universidad de Indiana no tienen el nombre de las camisetas. Realmente no sé la razón, pero creo que es algo así, porque ellos dicen que representa a Indiana. El equipo, nada. El estado, más que claro, es el estado de Indiana, estado. La filosofía de baloncesto de Indiana, y que no quieren individualizar con nombres, porque como decía este Bobby Plant que hablábamos, la estrella de aquel Milan High School, que dicen que allí en Indiana el 90% ve, no escuchan baloncesto, y que allí, pues claro, que es una verdadera locura y religión este deporte. Desde luego que sí, el baloncesto es religión en Indiana. Vemos los errores de Maryland y los aciertos de Indiana con estos, claro, la defensa era más agresiva, malos pases sobre Steve Blake y buenas interceptaciones por parte de Indiana, que ahora sobre todo hacen más presión sobre el balón. Pues hablando un poquito más de esa bella historia de los Hoosiers, ¿no? De ese año 54, de Bobby Plumb y demás, decía él que cuando ganaron en el año 54 volvieron con el título a la pequeña localidad. Venía de donde eran ellos, con 1,000 personas, ¿no? Bueno, pues le recibieron más de 40,000, creo que unas 50,000 personas, que yo no sé de dónde salieron, sino de debajo de las piedras. No sé si pasará lo mismo esta vez con el equipo de Indiana, si es que gana este campeonato. Bueno, aquí tienen que anunciar el Mundial, como en Estados Unidos no le dan mucho crédito, no hay mucho interés. El próximo Mundial de baloncesto será en Indianápolis, sí señor. Ahí está. Y claro, tienen que explicar que hay 16 equipos, que demás y demás. Porque claro, allí lo he dicho, en Estados Unidos, hasta que no entraron los Dream Teams, realmente, los jugadores profesionales, no le daban mucho interés. Y bueno, no se enteraron que en España en el año 86 consiguieron un título, y tampoco lo siguen mucho realmente. Juan Dixon esta noche, 11 puntos, no ha anotado desde el minuto 10 y 3 segundos de la primera mitad. Pero yo creo que este hombre va a volver a coger las riendas del equipo cuando más le necesite. Va a ser el que cargue con la responsabilidad del conjunto de Maryland según avancemos hacia el final del partido final del Campeonato Nacional Universitario de Baloncesto en Estados Unidos. 11 minutos para saber quién es el campeón de un torneo que data desde el año 1939. Coverdale, ahí jugando el balón, el base
de Indiana. Pide Jeffries la pelota, finalmente es para Newton. Buen pase, Newton. Canasta. Jeffries. Sí, por fin había ganado bien la posición. Ahora, más paciencia, más circulación de balón. Pase a Newton, posición ganada, 2 puntos. Y empate. Ahí está Wilcox. Wilcox que entra, buen pase. Tapón, Jeffries a Baxter. Ahora el turno para Indiana con Coverdale. Buscaba lanzamiento de 3. Balón interior para Jeffries, es un 3 contra 1. No hay triple, lanzamiento de 2 de Hargreaves. Ha quedado corto, Baxter. Sube la pelota, Blake. Ahí está mirando a derecha, a izquierda. Ha jugado con Drew Nicholas. Balón y falta personal sobre Baxter de Hornsby. De este señor, la fuerza que tiene Lonnie Baxter, que incluso ha conseguido subir los brazos y lanzar y un tiro a lo que saliera. Y otra cosa que no hemos comentado en el partido de hoy y que es excelente por parte de Maryland, la transición defensiva. Hemos visto en muchas situaciones cómo Jared Jeffries estaba solo ante 4 rivales en un teórico contragolpe. Y también vemos que ahora la transición defensiva está también mejorando por parte de Indiana. Ya no van tan alegremente tantos hombres al rebote y bajan, y veíamos cómo ya 4 hombres rápido ya en defendiendo en un posible contragolpe de Maryland. Pues ha sido la tercera falta personal de Kyle Hornsby. Diez minutos para llegar al final del partido. Five. Canasta de Jeffries. Claro, son 4 tiradores ahora mismo por parte de Indiana, todos hacia afuera. Jared Jeffries el único hombre interior. Cuando gana la posición, tiene todo el espacio del mundo. Blake, dejando a 2 defensores atrás. Sigue Blake, la penetración, balón fuera para Dixon. ¡Adentro! Anota el momento, la canasta. Se había comentado mucho a lo largo de este torneo. Cuando su equipo lo pasa mal, ahí está Dixon, que anota la canasta en ese punto. Lo vimos con Kansas. Ese es el Dixon que todo el mundo espera y que todo el mundo conoce. Y hasta ahora no ha fallado en todo el torneo el triple de Five. Muy precipitado, sí. Hay que jugar con más cabeza. Vuelve al Davis. Campo Byron Maton. Y no tienes por qué responder a un triple con otro triple. Queda aún muchísimo tiempo. Mucho. Una eternidad. Algo más que una eternidad. Porque cuando quede 1 minuto 2 diremos una eternidad, ¿no? Los típicos tópicos, Antonio. Una eternidad y un poco más, ¿no? Es tremendo lo nivel. Falta personal. Posiblemente de Jeffrey Newton. Va a ser 2 tiros libres para Baxter. Bueno, Jeffrey Newton o Jeffrey Newton. Yo creo que ha sido de Newton. Sí, me refiero que este año es Jeff Newton, otros años era Jeffrey Newton, el nombre completo. Esto como jugador de Portland. Bueno, ahora de Phoenix, Cliff Robinson, Clifford Robinson. Ha habido años Cliff, otros años Clifford. Eso como tú quieras. Se cortan y se alarga el nombre estos chicos. Así, los tiempos cambian. 12 rebotes ya, 10 puntos. Y cortar faltas ya en su papel, Lonnie Baxter. Los 2 tiros libres transformados por Baxter. Desde luego, según avance el encuentro, la transformación de los tiros libres va a ser crucial y vital en el partido, debido a lo apretado, a lo apretadísimo que está el marcador. Jeffries, Coverdale, Five, Coverdale. No hace bloqueo finalmente Jeffries. 10 segundos para lanzar, quiere agotar la posesión. Coverdale ahí busca el lanzamiento de 3. Lanzamiento de Five que no entra. Vamos a ver el balón finalmente. Five, 2. Bueno, consiguieron este rebote en ataque, pero muy estático veía el ataque de Indiana, ¿eh? Buscando el bloqueo para un tiro exterior. No tiene por qué, no había nadie dentro de la zona. Un punto arriba tan solo Maryland. Jugando la pelota Holden, no puede lanzar de 3 desde ahí. No habría metido la pelota a buen seguro, pero Juan Dixon sí que la mete. Sí, señor, Juan Dixon. Balones a Dixon, que decían en algunos reporteros. Pero aquí es otra situación, es movemos el balón hacia un lado, no conseguimos nada, invertimos al de lado a Dixon, 2 puntos. Jeffries jugando con Moyer.
Moye, que ha entrado en la pista, Coverdale se lo toma con más tranquilidad. El equipo de Indiana deja que pase más el tiempo sin lanzar, buscando buenas selecciones de tiro, bloqueos ahí en la pintura para salir de los mismos sin lanzar. Jeffries, uy, qué raro lo ha hecho, qué raro lo ha hecho. No entra, no entra. Blake, vamos a ver si entra ahora. El ataque de los Terrapins. Esta mano providencial de EJ Moye, porque eso era dos puntos fáciles para Taj Holden, que iba a recibir ese balón. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo está el partido en los últimos momentos? Desde luego hemos visto al hombre que esperábamos ver, a Juan Dixon, del que comentábamos, Antonio, al principio, esa historia tan, tan curiosa de él, ¿no? Que perdió a sus padres adictos a la heroína, los dos murieron de sida, pero él nunca habló mal de sus padres, decía que, bueno, que eran heroinómanos, pero que siempre le habían tratado fenomenal, que siempre les había querido muchísimo, y por eso Dixon ahora lleva dos tatuajes, uno en el bíceps con los nombres de sus padres, Sil y Juanita, que era de Puerto Rico, de ahí el nombre de Juan, y otro tatuaje de la madre de Juan Dixon está en su propio pecho, a la altura del corazón, y por eso Juan Dixon, cuando lanza tiros libres, se lleva una mano al corazón, y él dice que es para ello, para reconocer y para honrar la memoria de su madre. O sea que una historia preciosa la de este jugador, que de la nada puede llegar a lo más alto, puede convertirse en realidad un sueño casi, casi imposible, ¿no? El mismo Dixon contaba cómo en donde él vivía, en Baltimore, en Maryland, pues sus amigos, entre comillas, o muchísima gente, llegaba a su casa, les ofrecía droga en la misma puerta de la casa, intentaban hacer con ellos y con su familia lo que fuera por meterles en el mundo de la droga, pero ellos, viendo lo que había pasado con sus padres, siempre estuvieron lejos de ese mundo, y fíjate lo lejos que puede llegar Juan Dixon. Esta puede ser su noche, me parece que empieza a ser su noche con los últimos tiros, ¿eh? Sería sí, precioso, yo creo, que ganara Maryland, que ganara gracias a Juan Dixon, ¿no, Antonio? Sí, por supuesto, él es el líder, y gracias a él están aquí, y Gary Williams bien que lo ha reconocido en muchas situaciones, que necesitaban Juan Dixon. Mira que ha tenido grandísimos jugadores, hasta el fallecido de Lembayas, por ejemplo, sí. Pero nunca llegaron a una Final Four hasta que no llegó este chico, Juan Dixon. Lo han conseguido, y de su mano él quiere y él cree que puedan ganar el título. Precisamente Juan Dixon pues batió el récord de puntos en la historia de Maryland, quitándole al fallecido Lembayas, que estuvo en esta universidad del año 1983 a 1986. Después Celtics con Bayas. ¿Qué iban a hacer Celtics con Bayas? Qué tragedia. ¿Y por qué te daría a ti por ser de los Celtics, hombre? A ver, era un proceso para enamorarse. Pues el próximo viernes jugamos. Matando el gana. Ojo, 5 puntos arriba, Meran. Newton. Eso no tiene manos, tiene garras. Pero es tremendo, ¿eh? Porque además el pase era 8 metros de lado, pero ¿cómo estaba ahí? Y un rebote largo, y qué buen pase de Taj Holden. Sí. Mate de Lonnie Baxter. Muy el juego de pivots superior por parte de Maryland. Sí. Coverdale botando el balón, dirigiendo el ataque de Indiana. 5 puntos arriba Maryland. Jeffries, Moye, balón interior para Newton, al que no le llega. Dixon botando la pelota para los Terrapins con el Moye. Vamos a ver qué hace Juan Dixon. No se debe precipitar, no lo ha hecho. Blake, ahí está señalando con la mano en la cabeza la jugada a seguir para los Terrapins. Blake hacia la derecha para Baxter. El balón que es de Dixon. Había un 3 contra 1. A punto de perder Maryland. Ha perdido Maryland. Ha recuperado Indiana. Se ha tirado Moye. ¿De qué manera por salvar ese balón? 46-51. Siguen los 5 puntos arriba Maryland. Georgia Dawn, Atlanta. Final Four. Esta es la gran final. Y la gran fiesta.
Así es. Holmesby con Newton. Moyes. Falta de Lonnie Baxter. Demasiado agresivo con Jared Jeffries. Es normal, el equipo que consiguiera más compensación, juego interior, juego exterior, yo creía que era una de las claves del partido. Así está haciendo Dixon por un lado, Baxter también por otro, dentro, fuera, por Indiana, por momentos Jared Jeffries, tres canastas consecutivas, pero poco más, y lo demás ha sido todo tiro exterior. Necesitan de Jeffries, poco más. Holmesby, balón en poder de Indiana, Jeffries. Ese es Donald Perry. Ahora no está Coverdale en cancha. Perry jugando los últimos minutos como lo hiciera en la semifinal nacional. Jeffries. Holmesby. Balón para Newton, que ya está tocando la pintura. Reverso. Mal. Newton al final no culmina. Es el fallo que está teniendo esta noche. Se mueve de lo lindo, pero luego... ¿Qué se trata? Entra, rebote Jeffries, rebote Indiana, pero balón Maryland. ¿Cómo se puede perder un balón así en estas situaciones, Jesús? Además, un balón en una pérdida que casi casi no era forzada. Hombre, pues había algo de presión, pero tampoco era tan forzada. Aquí lo vemos, pues ha sido pues un error. Un error gravísimo por parte de Jared Jeffries. Estas pequeñas cosas es lo que te puede dar finalmente la derrota. Porque ahora mismo está en shock, en ataque, Mike Davis, ahí lo vemos en imágenes, está desesperado en este tiempo muerto de 30 segundos. Es normal, su equipo ahora mismo no anota, tiene muchos problemas, no hay lanzamiento exterior, juego interior escasea muchísimo. Claro. Y además es eso, con pérdidas de estas regalas balones. Y claro, la ventaja que era de 2, ahora están a 5 creo. Sí, sí. 5 sí. Puntos y balón para Maryland. El tiempo muerto de 30 segundos que concluye. Coverdale vuelve a la cancha. Hay que quemar ahora las naves, por supuesto. Y hay que buscar ahora, pues sí que deben buscar ahora lanzamientos de 3, aunque queda mucho tiempo. Pero fíjate que uno contra uno, cómo se levanta con el defensor pegado. ¡Extraordinario! Blake, balón que no entra. Otro gran pase. Y esa era la canasta, ¿no? Sí, no se ha equivocado la organización americana. ¡Ay, qué malos sois, realizadores americanos! Falta personal ahora sobre Holden. De Jeffries. Jeffries. En tu descargo te puedo decir que no se puede poner una repetición con el plano de partido. Confunda cualquiera, confunda cualquiera. Gracias, Antonio. Cómo se nota que, aparte de compañero, eres amigo. Nuestros realizadores no hacen eso, ¿eh? ¿Eh? No, no, los nuestros no, seguro. Bueno, o de la pista para dar más agresividad por un Newton que no ha estado hoy. El chico decía que soñaba con ganar un partido y creo que el sueño se lo va a hacer realidad porque va a ser un solo partido el que va a ganar. El de sábado. Este paso. El de la semifinal. Ahí está Gary Williams, el entrenador de Maryland. Fíjate, lanzamientos de tiro libre, 2 de 7 para Indiana. Y ahora Holden han transformado los dos. Pues vuelvo a repetir, 25 tiros libres que suele tirar por partido Indiana. Atención que nos metemos en los últimos 5 minutos de partido. Va ganando Maryland por 7 puntos. Recordamos que si ganara Maryland sería la primera vez en la historia de este programa. Sería toda una fiesta y mucho más en el estado de los Terrapins. 0 puntos Indiana en los últimos 3 minutos y medio. Coverdale, el balón recuperado por Jeffries. De 3, Jeffries no, y falta personal 5, Antonio, se empiezan ya a complicar seriamente las cosas para Indiana porque cada vez queda menos tiempo. Y estas son las jugadas que te pueden hacerte venir, si no abajo, un poquito abajo. Sí, ahora está siendo decisiva la defensa de Maryland. Como en el 2 contra 2 no consienten nada. Bueno, incluso fíjate como Jeffries ha tenido que salir hacia afuera para jugar el 1 contra 1, luego con un tiro exterior. Muy, muy difícil lo tiene Indiana, porque además ya se ven gestos que están con cara más de perdedores. Jeffries.
Hornsby, de tres, dentro. Lo consigue Hornsby. Bueno, uf, primer tiro claro en muchos minutos de Indiana. 4 ahora, la diferencia a favor de Maryland. Nicolás. Ahí está Blake jugando ese balón para Baxter. Nicolás. Le tira la pelota a Baxter, finalmente Blake lanza de tres. No entra, Holden, rebote. Dixon saca el balón para Maryland. Bueno, 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 bueno. Milagro para Maryland, porque iba a perder la posesión, pero ahí estaba Dixon. Holden que se mueve. ¡Uy, qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué canasta de Nicolás! Holden está destacando muchísimo en los pases hoy, Antonio. Sí, señor, lo que ocurre es que yo no sé si el pase se hace un efecto óptico que ha dado en algún rival y ha venido rebotado para Drew Nicolás. Yo creo que era un pase de verdad. Lo tenía él en la mente. ¡Triple five! ¡No! Dios mío lo que estamos viviendo en Atlanta en la final del campeonato universitario de baloncesto de Estados Unidos. Continúa la emoción, Baxter continúa la pintura, falta personal de Odell, que había robado Baxter la cartera totalmente, y por lo menos que dé gracias, porque ese tiro final no ha sido canasta. Ahí mira, vemos. Fíjate, vamos a ver cómo. Bueno, era Mouton. Era Mouton, no, pero Mouton. Bueno, aquí ya no. ¿Cómo saca, más? Y fíjate en el pase de Holden. Es un pase, Es un pase. Sabe a dónde va el balón. Sabe a dónde va el balón. Maravilloso el pase. Baxter la mete. Vuelve Dixon a la cancha. Se marcha Drew Nicolás, que ha hecho su trabajo. Hoy 3 de 7 en tiros libres. Con un 63%, segundo tiro libre que no entra, pero rebote ofensivo para Maryland, para Juan Dixon, para quién sino Blake. Menos de 3 minutos para llegar al final, 7 puntos arriba Maryland. Balón en las manos de Blake, no quiere lanzar, ha visto cómo ha caído al suelo Dixon, que ahora recibe el balón. Falta de Five sobre Dixon. E Indiana, que está viendo cómo se le escapa este partido de las manos, ¿eh? Están cometiendo muchos errores ahora. Y claro, a falta de 3 minutos, los errores son decisivos. Wilcox, que vuelve. Fíjate qué rebote se les va aquí. Toca Mouton y luego Dixon, el que está para recuperar el balón. Son dos tiros libres para Juan Dixon. ¿Ves cómo se ha tocado ahora el corazón donde está la bandera? Es por eso. Por lo de su madre. El segundo que también entra. Dixon es desde la línea de tiros libres prácticamente, porque lleva un porcentaje del 90%. Dicen que esto es difícil, ¿no? Anotar tres tiros. Así lo tenemos. Tres tiros libres de Juan Dixon. Y quienes más se alegran ahora son los Terrapins de Maryland, que ven más cerca el campeonato, pero los Hoosiers de Indiana no se van a callar. Desde luego que no. 49-58. Y bueno, 2-43, Antonio. Sí, señor. Indiana, pues, que comete los errores en estos momentos, volvemos a repetir, y esos errores finalmente puede que les dé la derrota, aparte que en ataque están muy perdidos. En ataque no hay juego interior, no hay lanzamientos triples, los triples se están precipitando, y claro, y ahora las medidas cada vez serán más limitadas. Ahí vemos cómo Mouton se chocaba. Mira aquí como otro error, como Jared Jeffries no bloquea al hombre, sino que va al rebote, salta y se deja comer un espacio por su rival, Byron Mouton, que le consigue finalmente ese rebote. Bueno, pues parece que lo tiene muy cerca. Cerquita, lo tiene muy cerca, cerquita, ¿eh? Porque están más metidos en el partido también, lo tienen realmente cerca. Indiana ha estado luchando, eso no se lo va a negar nadie, pero yo creo que ha fallado demasiado en el juego interior. Jeffries y Mitchell no han estado, pero no han estado. Porque incluso cuando
compañeros se abrían y les dejaban solos contra sus defensores, no se hacían bien con el balón, incluso cuando lo tenían pudiera ser que se movieran bien, pero al final no conseguían la canasta, ¿no? Imagínate que Jeffries hubiera anotado los puntos que normalmente tiene que anotar y que Newton también hubiera anotado canastas fáciles que ha tenido. La cosa sería otra ahora mismo, estaríamos con el marcador igualado, incluso Indiana por delante, ¿eh? Sí, pero eso también es mérito de Maryland. Por supuesto. Están consiguiendo que no puedan recibir con facilidad. La defensa interior está siendo muy buena y sobre todo también la defensa, la presión sobre balón. Uh-huh. Claro, no está dejando pases claros a los hombres interiores. Y estamos viendo cómo los dos contra dos que intentan los tiradores de Indiana, el bloqueo directo, hay rotaciones, no tienen tiro claro, tienen que dar el balón, invertir el balón o dárselo al hombre que continúa el bloqueo, que como no puede continuar hacia canasta, tiene que escorrerse hacia afuera, recibir el balón. Y por eso hemos visto situaciones Jeffrey Newton a 7 metros del aro. Uh-huh. Hemos visto situaciones de Jared Jeffries igual a 7 metros del aro, encarando uno contra uno cuando ya faltan 6 segundos. Y hombre, ya le dejas una papeleta al hombre, que es casi una patata caliente, que la tienes que tirar de cualquier manera. Bueno, repaso los campeones del año 86. Tiempo muerto. Tiempo muerto. De 30 segundos seguramente, porque tenían problemas ya. Para que veas. Dixon mirando al marcador. Y ahí está Gary Williams dando las instrucciones a sus jugadores, a sus hombres. Ray, que es otro de los hombres importantes de este equipo. Desde luego es un jugador que asistencias, Blake, ¿eh? Ya sí, ha batido varios récords este año en ese apartado. Sí, es el hombre que más asistencias, creo, con 8. 8 y algo en este torneo final de la NBA. Y han sido decisivos. Esas manos rápidas, tanto las suyas como de Juan Dixon, han sido decisivos. Y veremos ahora, fíjate, presión a toda cancha, curiosamente, en Maryland. Veremos cómo sale de ella. Por el momento, Coverdale cruzando la mitad de pista y jugando con Hornsby, que ya se mueve detrás del arco. Coverdale, 5, no puede lanzar. Ahí tiene la defensa. La defensa de Maryland, que sale exitosa de esta situación. Uy, uy, que Maryland se acerca más. Poco más de 2 minutos. Falta personal Coverdale. Sí, seguramente Coverdale. Y yo creo que también decisivo en esta batalla está siendo el físico. Maryland tiene más físico, sobre todo más kilos interiores, no los de Indiana. Fíjate dónde ha tenido que intentar recibir Jared Jeffries el balón por la defensa de Tyce Holden y cómo luego finalmente lo ha perdido. Porque no puede ganar una posición clara cuando el balón está en su lado, claro, intentan pasar. Le va pues eso, echando hacia afuera, uh-huh, afuera. Recibe a casi 4 metros, 4 o 5 metros. En ese aspecto los equipos de Gary Williams son así como a él le gusta, ¿no? Él siempre sí dice que quiere que para que un equipo tenga éxito y llegue muy lejos y que gane, tiene que tener 4 hombres altos de garantías importantes. Y eso los tiene hoy. Desde luego que los tiene. Hoy triple, toda la temporada. Que no entra de Coverdale. Rebote de Newton. Uy, qué mal el envío. Y falta de Hornsby. Qué fallo de Newton. Pobre chico, porque en la semifinal estuvo extraordinario. Tuvo el partido de su día, un día que nunca olvidará, y este quizá tampoco lo olvide, pero por razones totalmente opuestas. Diametralmente opuestas, sí señor. Falta de Hornsby. Ahí tenemos a Five desesperado totalmente. Y bueno, Indiana en el camino de perder su primera final. Sí señor, su primera final. Porque siempre que llegó a la final ganó. En las 5 veces anteriores, esta puede ser la primera en la que pierda. Los dos tiros libres transformados por Byron Motton. Y atención, 49-62, menos de 2 minutos. Coverdale, balón muy precipitado, pero sigue en poder de Indiana. 5, no entra, rebote Wilcox. Falta personal Newton. Me parece que Maryland ya es campeón, no del todo, pero lo roza, Jesús, lo roza. Tiene un pie ahí ya en la gloria. Sí, señor, lo roza. Y me gustaría ver en la estadística cuántos minutos lleva Indiana sin anotar ya no una canasta, sino un punto. Han
que son tiros libres, porque es que es fallo tras fallo tras fallo, sin situación de tiro, ese pase que lo había rifado totalmente Tom Coverdale, y mira cómo aquí este señor no falla Wilcox los tiros libres. Wilcox, en su segundo año, ¿cómo ha mejorado este chico en esta su segunda temporada? En la primera no era así. ¡Qué proyecto de jugador! Bueno, lanzamiento de tres, que no entra, rebote Wilcox, se le escapa, finalmente balón en poder de Blake, tiene que llegar la falta personal, ahí está. Pues no, 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 han pitado. No lo han pitado, la de Five, bueno, balón para Holden, venga la falta personal, hombre. Pues han tardado bastante, han perdido muchos segundos, ¿eh? Demasiados. 49-64, Juan Dixon ya empieza a sonreír, y cuando este hombre lo hace es que sabe que ha ganado, porque si no, no se concede ninguna confianza. Su vida no le ha dejado sonreír, pero a partir de ahora va a sonreír hasta el final. Va a tener un título. Fíjate cómo está el Bloomfield House en Maryland, el pabellón que por fin ya han jugado su último partido en Maryland. Ya se jugará el año que viene en otro pabellón, en el Comcast Center, pero la bandera de este posible título que ya casi casi lo acarician los hombres de Maryland, lo decía Gary Williams, la bandera del título se debería colgar en ese pabellón, el Colfield House. Será una verdadera olla a presión, Jesús, la que se va a armar en Maryland. Va a ser el primer campeonato nacional de esta universidad, lo que significa eso en Estados Unidos. Harry, lanzamiento al tablero, rebote para Wilcox, ya los juicios que no tienen ganas ni de cometer falta personal. Dixon, un minuto para instalarse en el cielo. Maryland Terrapins, Dixon batiendo el balón, quiere disfrutar de este momento dulce, dulcísimo, de este que nunca olvidarán en sus vidas. Podrán, sí, señor, ganar, porque podrán ganar títulos de la NBA, pero título nacional universitario es mucho. Se pone en tu corazón, se coloca en un lugar muy especial. Muy especial. Bueno, por cierto, esto eran 5 segundos que habían señalado a favor de Indiana por estar un hombre presionado, aunque votar a 5 segundos no puede estar más tiempo. ¡Oh! Tremendo el partido que hemos visto, tremendo el partido de Maryland, que solo al final se ha marcado. Las cámaras se fijan en Juan Dixon, la estrella de esta universidad, el hombre que ahora está botando el balón y que está viviendo un auténtico sueño. No, no es un sueño, es una realidad para Juan Dixon. Infancia dura, infancia difícil, pocos medios económicos, pero mucha lucha, mucho tesón, y al final el título. Él se quiere quedar el balón. Bueno, no importaba que se acabara la posición. Qué cara, qué peinado tiene Gary Williams. Le ha dicho, y hombre, por favor, tira aunque sea. Y la cara de los perdedores, bueno, intentamos verla. Atención, porque el lanzamiento y el partido que se acaba, el triple, 52 Indiana 64 Maryland. Final. Primer título en la historia de Maryland con su gran estrella Juan Dixon. Vamos, Mike Davis, sí, que sí, deportivamente le daba la mano a Gary Williams. ¡Qué gran final de torneo hemos visto! Antonio Rodríguez, buenísimo. Y hoy en la final no ha sido Juan Dixon solamente, ha sido Lonnie Baxter, ha sido Chris Wilcox. Han estado en conjunto muchísimo mejor que Indiana, que ha tenido muy poquitos hombres realmente destacados, sobre todo en esta segunda mitad. Y bueno, ahí Jeffrey Newton, como se va totalmente decepcionado, es normal. Y bueno, primera final de este señor Gary Williams, primer título, pero este equipo debía coronarlo. Se iba acercando poco a poco. Ahí vemos otra vez el pabellón. El pabellón de los Terrapins, ¿cómo está? Es bien a rebosar la que se va a armar esta noche en Maryland. Gracias, Juan, decía esa pancarta. Algunos de los jugadores de Maryland llorando, no es para menos. Ahora, yo creo que, ¿verdad, Antonio? Todo Estados Unidos está compartiendo la alegría de estos chicos y también la tristeza de los que han perdido, de los Hoosiers.
pero además toda la gente, ¿no? No hace falta ser aficionado al baloncesto para ahora estar enganchado a la televisión y compartir el sentimiento, ¿no? Sí, señor, pero aquí esto sí que lo retrata muy bien. Estamos viendo la realización estadounidense, los gestos de alegría, los gestos de tristeza, los aficionados, este señor que por fin toca la gloria después de bastantes años de muy buenos proyectos y que con el paso del tiempo se tenían que coronar. Cayeron en temporadas anteriores ante equipos que no lo esperaban. Bueno, por fin llegó el ansiado título, Jesús. La alegría final de Juan Dixon, que lanzaba con rabia el balón a lo alto, al cielo, desde donde seguramente su madre estará viendo cómo su hijo llega a lo más alto. Ahí están los tatuajes en donde recuerda a sus padres, Phil y Juanita. 18 puntos, 5 rebotes. Grandes números para Juan Dixon, que ahí se abraza con Malton. Realmente emocionados. Qué gran final que hemos visto. Desde luego, estamos ante el nacimiento ya de estrellas como Dixon, como Wilcox, como también jugadores de Indiana como Jeffries, aunque hoy no tuvo un buen partido, pero ha sido extraordinario vivir esta final emocionante, un partido igualadísimo hasta el final. Desde luego, Maryland no ha podido irse en el marcador, y es que Indiana, gracias a los triples, ha tenido esperanza, pero lo decíamos, no solo con triples se puede ganar. Claro, porque ¿qué ha ocurrido? Cuando no han anotado los triples es cuando el equipo se ha venido abajo totalmente. Aquí vemos ya imágenes del partido. Y por cierto, como dato curioso decir que Maryland es el primer equipo desde el año 78 que consigue un título sin tener ningún jugador, lo que ellos llaman McDonald's All-American, o sea, jugador All-American de high school, de instituto, de los jugadores más destacados de la selección que hacen de instituto en Estados Unidos. No hay ninguno de ellos, porque no eran jugadores destacados, pero el trabajo lo han ido teniendo a lo largo de su trayectoria en Maryland. De ahí lo de la importancia de estar 3 y 4 años formándote como jugador. Y aquel equipo del 78 que no tenía tampoco la América de instituto era Kentucky. Kentucky, que tenía, por cierto, un jugador que se llama Mike Phillips, que estuvo en España bastantes años. Sí, me acuerdo. Y que, hombre, no estaría nada mal que de este equipo de la Universidad de Maryland hubiera algún jugador que no tuviera sitio en la NBA y que nos deleitara en nuestra Liga CB. Quizá Baxter. ¿Por qué no? Yo sé que tus tiros van por ahí, por los de Baxter, que podría tener éxito en el baloncesto europeo, pero también, ¿por qué no?, en la NBA. Eso se verá en los próximos años. Campeón Maryland, campeón del año 2002. Hemos visto una grandísima final, Antonio, entre los Terrapins y los Hoosiers. Ganó Maryland 64-52 en un espectáculo, como decíamos al principio, impresionante, ¿no? Sí, no ha sido el partido con tanta rapidez que esperaba Maryland. No ha sido el rozar otra vez casi los 80-90 puntos. El marcador, ya lo hemos visto, ha sido bastante bajo. Pero sí que han sacado ellos han jugado bastante mejor, han tenido un juego más compensado, han anotado los pivots, ha estado Juan Dixon, que no ha llegado a la trintena, casi como... Pero que ha llegado en la figura partidos, del partido al final. Pero ha sido la figura, y han dejado a Indiana la segunda parte sin anotar apenas casi nada, con la gran sequía en lanzamientos de tres, que es lo que finalmente, lo que repetíamos, es vivir y morir el triple, es lo que han conseguido finalmente, porque no ha habido aportación de sus pivots. Y bueno, un título muy merecido para Maryland, una gran trayectoria, grandes partidos, y en este partido ha anotado 60 y pocos puntos. Sí. Pero sí que ha habido partidos con muchísimo, muchísimo espectáculo y muchísimos puntos, con Duke, era así de tremendo de su conferencia, ha habido dos partidos sensacionales. Juan Dixon, del infierno al cielo, Antonio, los sueños se convierten en realidad, ¿lo has visto? Sí, señor, finalmente se hacen realidad y ya lo hemos visto. Para Juan Dixon y los Terrapins de Maryland, y para Gary Williams también, sueños hechos realidad. Pues por eso, nosotros también nos vamos a ir soñando a las 6:30 ya de la mañana. Pues ya es hora de irnos a soñar con Juan Dixon, con Maryland. No, tanto no llegamos. Gracias por haber estado con nosotros, por haber disfrutado
de este bellísimo espectáculo, poco conocido en nuestro país, pero como habéis visto, vale y muy mucho la pena. Gracias, Antonio, por habernos ilustrado con el baloncesto universitario que corre por tus venas. Sí, que remitimos, por cierto, a los aficionados a este deporte, que el próximo verano, con toda la tranquilidad del mundo, todas esas imágenes que hemos ido viendo durante el descanso... Y que tú te sabes de memoria. Por supuesto, hay que seguirlas, pues lo veremos íntegramente aquí en Sporma, desde Sportmania, desde esta casa, todo el torneo final universitario, desde los 64 equipos hasta este campeón. Muy bien, Antonio, muchísimas gracias, gracias a todos ustedes y hasta el próximo año con la Final Four. Nada más por nuestra parte, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros o más. Los sueños todavía se pueden convertir en realidad, ¿por qué no?